Tenemos quórum, llegó la concejala Ruth Cáceres. Se da inicio la sesión con la presencia de los concejales Suren Araya, Yuri Zúñiga, Ruth Cáceres, Iván Buskovich, Claudio Reyes y Marcelo Barraza. Primer punto de la tabla, comentarles que, como les señalé a algunos concejales, tenemos a la 1:30 en Alfredo Nazar tenemos una inauguración de un programa de paneles solares que no se pudo realizar hace un par de días atrás por el problema que hubo con los malos olores que surgieron en Playa Ancha, se suspendió, estaba comprometida la visita de la ministra de Medio Ambiente, el intendente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es que un esfuerzo por hacer el consejo dentro de un plazo razonable para que tanto que les habla como también los concejales podamos asistir a esa importante inauguración de un programa energético de la escuela. Del liceo, perdón. Hecho esa aclaración, vamos a tomar el primer punto, la aprobación del acta de 16ª sesión ordinaria de fecha 13 de junio de 2018. ¿Algún concejal, concejala, tiene alguna observación al acta? Sí, yo tengo una observación. Sí, alcalde, yo tengo una observación en relación a lo que se dijo en relación a su viaje allá a Osorno. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? No, es que se comentó, digamos, acá en la sesión pasada que habían, como que han habido acuerdos en relación, bueno, lo que acusamos los concejales es el tema de la poca comunicación. Está bien. Y segundo, al otro día de la sesión salió en la prensa, ¿cierto? Jorge Char y Edile establecen nuevas reglas de convivencia. Sí. Traje el diario porque es algo que no es un invento. No, está bien. Ya. Entonces, para no confundir a la opinión pública, y en segundo lugar, si vamos a tomar cartas en el asunto, que vayamos tomándola en comisión de régimen interno o en la comisión que sea, para que esto sea verdad. Eso. Aprueba el acta. ¿Se aprueba el acta? Se aprueba el acta. Sigamos avanzando. Solamente tengo Nicolás Guzmán. Tenemos un punto en cuenta, presidente. Es una transacción. Y damos paso a las cuentas comisiones. Buenos días, alcalde, concejalas, concejales. Traigo, como es habitual, o ya no tan habitual, pero ya no es tan habitual. Sí, una propuesta de acuerdo en una causa laboral para la aprobación o no de este consejo. El RIT de la causa es T110-2018, está caratulada González con Ilustre Municipalidad del Paraíso. La demandante es doña María Gabriela González Miranda. El monto demandado, aproximadamente en total por ella, son 23.400.000 pesos. Esto es una demanda de tutela de derechos fundamentales, por lo tanto incluye el monto máximo total de las 11 remuneraciones, más la indemnización por años de servicio, más el mes de aviso, más una indemnización por daño moral. Eso en total suma aproximadamente los 23.400.000 pesos. La audiencia de juicio está programada para el día 3 de julio del año 2018. ¿Cuáles son los hechos? La demandante fue contratada sucesivamente por el municipio mediante la modalidad de prestación de servicio honorario en conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.833, más precisamente en el marco de programas sociales que fueron creados por el Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito. El vínculo entre la demandante y el municipio se extendió desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
La demanda se funda en el hecho de que, supuestamente, señala la demandante, se habrían vulnerado ciertos derechos fundamentales en el supuesto que habría sido objeto de acoso laboral por parte del municipio y ciertas trabajadoras que mencionan su demanda. Añade la existencia de un supuesto trato vulgar, amenaza, ciertos castigos psicológicos, represalias, que finalmente habrían terminado con su desvinculación, existiendo, por tanto, señala ella, un daño a su integridad psíquica producto del supuesto maltrato del que habría sido objeto por el hecho del supuesto despido. Alega un perjuicio económico, daño en su calidad de vida como consecuencia del supuesto despido vulneratorio, siendo finalmente objeto de discriminación política, señala ella, por parte de la administración municipal, lo cual se habría visto reflejado en este despido, todo lo cual aún no está acreditado ni se encuentra acreditado en el juicio. ¿Cuáles son los fundamentos para conciliar? Cabe hacer presente que si bien la posibilidad de ejercer la no renovación de la contratación al horario se puede desprender de los propios contratos que se suscriben, no es menos cierto que la jurisprudencia se ha ido uniformando en el sentido de considerar que la existencia de ciertos indicios, tales como asistencia, control de horario, beneficios laborales, entre otros, que generan la posibilidad de considerar esas contrataciones como de carácter laboral. Por lo cual, en el caso de acreditarse tal situación, el riesgo de condena es altísimo y las sumas a pagar son exorbitantes, en especial considerando el pago de cotizaciones previsionales y sumas correspondientes a remuneraciones por despido. Esto es de público conocimiento. Además, en el caso que nos ocupa, la demandante señala haber sido objeto de ciertos actos vulneratorios, por lo cual además existe un riesgo de pago de las indemnizaciones especiales que establece la legislación laboral, lo cual en el caso de acreditarse estas vulneraciones haría que la condena sea aún más onerosa. El monto a conciliar que se propuso y el cual acepta la contraparte y que les propongo yo a ustedes, señoras y señores concejales y concejalas, es de 8 millones de pesos. Recuerden que el monto total demandado asciende aproximadamente a 23.400.000 pesos. Esta es la consulta a la Dirección de Finanzas, informa por providencia 3607 de fecha 11 de junio de 2018 que existe disponibilidad presupuestaria y se carga la cuenta de imputación, compensaciones por daño de tercero y la propiedad. Habiendo disponibilidad presupuestaria, entonces se somete a conocimiento de este Consejo la propuesta de acuerdo, 8 millones de pesos. A pagar a la demandante María Gabriela González Miranda la fecha del juicio el 3 de julio de 2018. ¿Alguna observación? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Gracias, Nicolás. Cierro cuenta, presidente. Marcelo, buenos días. Inicio cuenta, por favor. Gracias, alcalde. Muy buenos días, concejales y concejalas. En Valparaíso, el 18 de junio del 2018, siendo las 16:10 horas, se da inicio a la comisión de régimen interno con la... Vienen las copias, alcalde. Con la presencia del concejal Marcelo Barraza en su calidad de presidente, concejal Iván Buskovich, Claudio Reyes, administrador municipal, don Claudio Paso, director de control, Cristian Paz, encargado del departamento de tecnología, Juan Carlos Tempine, Departamento de Viviendas, Carla Meyer, CERPLAC, Carlos Córdoba, Juan Silva, equipo de reconstrucción, señorita María Constanza González, programa Campamento Servio, señorita Constanza Arroyo. Presidente del Club Deportivo New Crusaders, señor Mario Pizarro, dirigentes Puertas Negras, señora Macarena Lillo, señor Boris Navarrete, Junta de Vecinos 63 de Las Cañas, presidente, señora Lucía Hidalgo, tesorera, señora Julia Ponce. Tabla. Convenio de transferencia de recursos del programa Campamentos con Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo Valparaíso y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Valparaíso, en el que se encuentra el proyecto Recuperación Terreno Campamento Nueva Jerusalén. La ilustre Municipalidad de Valparaíso suscribió con fecha 17 de noviembre del 2017 un convenio de transferencia de recursos del programa Campamentos con Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso, en el que se encuentra el proyecto Recuperación Terreno Campamento Nueva Jerusalén. Dentro de los objetivos del programa Campamentos está el otorgar una solución habitacional definitiva y de calidad a las familias que actualmente viven en situación de campamento, así como cerrar definitivamente estos asentamientos dentro de este contexto de se verificó la existencia del campamento Nueva Jerusalén ubicado en el sector de Quebrada La Tortuga de Playa Ancha. Uno, construcción de áreas verdes con su correspondiente diseño de paisaje y que incluye el proyecto de riego respectivo. Dos,
circulación con sus pavimentos y obras civiles necesarias según las condiciones del terreno. 3. Proyecto de iluminación. 4. Proyecto de escurrimiento de aguas lluvias. 5. Áreas de juego y esparcimiento. Indicado lo anterior, se realiza un análisis de los gastos de operación y mantención en los que incurrirá el municipio de Valparaíso una vez autorizado el presupuesto para ello. En el recuadro sale el detalle, no lo tiene en este momento porque sí están sacando las copias correspondientes, así es que nosotros debemos aprobar, alcalde y consejo municipal, la mantención en operación, ¿cierto?, para mantener y recuperar este espacio. Es de 6 millones, el costo anual es de 6.654.840 pesos, en alumbrado público, luminarias, energía, mantención áreas verdes, mantención del espacio público. ¿Todos de acuerdo? Tenemos acuerdo. Entonces, perdón, el acuerdo sería, aprobar el compromiso de financiar los gastos de operación y mantención de espacios del proyecto Recuperación Terreno Campamento Nueva Jerusalén en el marco del convenio de transferencia de recursos del programa de campamentos con Seremi Mimbu, Región de Valparaíso, y el Seremi Región de Valparaíso, según el detalle que describía el concejal Barraza. En total estamos hablando de un costo mensual de 554.570 pesos. Mensualmente. Eso es un monto mensual y el monto anual es de 6.654.840 pesos. ¿Todos de acuerdo? Tenemos acuerdo. Es que no, este es un impersonal. Mire. Llego preparado. No, siempre traemos el acta. Ah, ya, muy bien, gracias. Ya, punto número 2. Respecto a la propuesta de subdivisión predial en terreno de propiedad municipal ubicado en calle Estrella Polar, esquina de calle El Muelle, sin número, población Augusto de Guevara, para ser tratado en la Comisión de Régimen Interno y traerlo al Consejo Municipal posteriormente. La configuración de la propuesta y conclusiones finales. La propuesta de subdivisión pone el énfasis en las condiciones de habitabilidad del terreno descrito y cuáles de estas son las más favorables para los usos propuestos habitacional y de equipamiento comunitario. Hacia el deslinde oriente se propone el emplazamiento del equipamiento comunitario lote C del plano página 14, puesto que el terreno colinda con un local comercial de amazandería y enfrenta un área verde del loteo que podría impulsarse como una prolongación del espacio comunitario hacia el exterior vinculado con la vía pública. Hacia el deslinde poniente, calle Estrella Polar, la configuración habitacional del polígono del sector se mantiene. Es aquí donde se proponen las dos soluciones habitacionales del lote A y el lote B. Las diferencias en área de cada uno de los lotes habitacionales A y B responde a la cantidad de metros cuadrados que los propietarios tenían antes del incendio y que pueden ser confirmados a través de las escrituras y planchetas de bienes nacionales que se adjuntan. En cuanto al equipamiento comunitario, se incorpora dentro del plan maestro del programa Quiero Mi Barrio, siendo priorizado por la comunidad y ratificado con el contrato de barrio que se firmó con fecha 10 de mayo del 2018 y que establece un financiamiento de 160 millones de pesos para la construcción de un centro comunitario abierto a Augusto Guevara de 120 metros cuadrados. Las viviendas serán financiadas a través del subsidio construcción en sitio propio, fondo solidario de ese número 49 con un monto estimado de 900 UFs. Por lo tanto, alcalde, debemos tomar un acuerdo. Y la propuesta, ¿cierto?, dice lo siguiente. Propuesta de acuerdo. Aprobar el compromiso de realizar los trámites tendientes a practicar la subdivisión de la propiedad municipal ubicada en calle Estrella Polar, esquina de calle del Muelle Sin Número, población Augusto Guevara, y todos aquellos trámites tendientes a transferir a título gratuito dos de los lotes resultantes de la referida subdivisión, en su caso, para entregar una solución habitacional a familias damnificadas del incendio
de enero del 2017 que afectó a Playa Ancha Alto en el marco del proyecto de reconstrucción de Puertas Negras 2017. Eso es, alcalde. ¿De acuerdo? Iván. Mire, yo no tengo problema. Buenos días a todas y a todos. Yo no tengo problema en que ayudemos a los damnificados. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos regalando a título gratuito. O sea, primero estamos dividiendo el predio para poder después regalar una parte, un paño, para que allí se instalen dos casas que van a ser construidas como solución habitacional para esas dos familias que son las que faltan para resolver el conjunto. Yo francamente no entiendo por qué tiene que ser a título gratuito. Si nosotros estamos en... O sea, ¿por qué tenemos que regalar un terreno que va a ser una solución habitacional para esa familia de aquí hasta cuando se demuela o cuando se caiga la casa? Entonces, yo buscaría una fórmula intermedia, hacer un comodato, que bien que sea a título oneroso. Pero ¿por qué tiene que ser a título gratuito? ¿A propósito de qué? Si... O sea, no tengo drama, si quieren que lo votemos, la votamos, yo no tengo drama. Pero quiero decir, así nos vamos a deshacer de todos los bienes municipales con esa lógica. Yo preferiría que le diéramos alguna vuelta, que habláramos con la gente, aunque sea una cosa simbólica, pero, o sea, que regalemos porque tuviste la mala suerte que te tocó el incendio y ya, listo, hay que ponerse y pónganse y chao pescado. A mí ahí me hace fuerza que lo pensemos un minuto más, que le demos alguna vuelta. Alcalde, esa es mi parada. Si quieren votarlo, lo votamos, y lo votaré en contra. Pero creo que estas son las cosas a las que hay que ponerle un minuto más de cabeza para que no resolvamos así como que la administrativa. Me desprendo del bien y chao pescado, listo. Lo que hacemos es quedar sin nada nomás. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Claudio? Yo tengo entendido que es prácticamente una permuta lo que se está haciendo en igual superficie de los terrenos que tenían estos vecinos en un área que no estaba, bueno, que está prácticamente en zona de riesgo y que está tramitada por bienes nacionales. O sea, existe un título de bienes nacionales que se va a permutar por este terreno en la misma cantidad de área de metros cuadrados que tenían originalmente, por tanto... O sea, eso lo planteamos en comisión y creo que así está resuelto el tema. Además, en comisión no hubo ninguna oposición en contra, así que no sé si alguien más puede dar una opinión más específica, Tania, al tema. Adelante, Ruth, por favor. Gracias, alcalde. Yo tengo entendido lo mismo que dice mi colega Claudio Reyes, lo tengo entendido y inclusive lo sabía. No estuve presente, sí, en la comisión sobre esto. Pero a mí me hace ruido el tema de lo que dice mi colega Iván, porque se supone que uno tiene que darle solución a las personas que no tienen cómo y que se les quemó sus casas, que no tienen cómo partir, y se está viendo este tema y yo pienso que hay que aprobarlo porque realmente es lo que ellos necesitan. Me sorprende un poco lo que está mencionando mi colega. Para aclarar el punto y tener más información, le he pedido a la SECLA, Tania Madariaga, que les pueda también suministrar más información para votar informado. Tania, por favor, buenos días. Buenos días, alcalde, concejales y concejalas. Solo quería aportar algunos datos específicos, pero también ofrecerles, si quieren, en algún momento que podamos hacer una presentación en comisión y aquí en el Consejo sobre el plan de reconstrucción de Puertas Negras, que un plan integral, tiene distinto tipo de fondos, distinto tipo de iniciativas. Tenemos un plan de intervención en el marco del programa El Quiero Mi Barrio, que considera equipamiento, espacios públicos, habilitación de distinto tipo de necesidades que los vecinos han planteado. Entonces, esta iniciativa en particular tiene que ver con un tema muy específico respecto a los vecinos y vecinas que viven en los sitios de la quebrada que no tienen posibilidad de ser habilitados con viviendas del costo de la vivienda social por el tipo de montos que están asociados a ese tipo de construcción. Pero ellos eran propietarios, ¿ya? Lo que estamos haciendo es un estudio
financiado por el Serviu, un estudio de esos terrenos para ver qué vecinos se pueden quedar y qué vecinos van a tener que ser trasladados. Los que se tengan que trasladar, estamos buscando obviamente ofrecerles alguna solución habitacional en suelo urbano disponible del sector, como lo hicimos con el proyecto Pasaje 6, ¿no? que también se aprobó acá, que es para un grupo de vecinos que va a tener acceso a esa solución. Estos otros vecinos que tengan que salir de sus terrenos que son propios, vamos a tener que ir viendo en qué sitio los podemos ir ubicando. En el caso de este proyecto en particular, a lo mejor hay un tema subjetivo, ¿no? Que como son dos familias, uno puede decir, bueno, aquí hay una cosa particular. Pero no es particular, es parte de una solución integral para todos los damnificados de Puertas Negras, que algunos van a quedar agrupados en terrenos que eran más grandes, otros en terrenos más pequeños. Y en este caso lo que se ha hecho es combinar una solución de dos familias con un equipamiento comunitario que se va a construir con dinero del programa Quiero Mi Barrio. Entonces, se trata de una intervención integral que podríamos mostrarle en algún momento, si ustedes quieren, todos los planos, pero que tiene que ver con la solución de todo la población afectada por el incendio. Parte de eso también estamos discutiendo respecto al terreno El Vigía, que hay un terreno de bienes nacionales que estamos pidiendo que también se pase a esta política de reconstrucción, etcétera. Entonces, no se trata entonces de un regalo a un privado, se trata de una permuta, porque el terreno que ellos tienen lo van a ceder para espacio público, y se trata de una de las soluciones, porque no hay ningún paño grande en el sector que pueda acoger a toda la familia. Entonces tenemos que ir buscando los distintos paños disponibles. Gracias, Tania. Yo creo que quedó bien clara el plan y en lo general y el contexto en que se encuentra esta aprobación. Luis Soto me pidió la palabra, Eugenio y Marcelo Barraza. No, bien breve. Después proceder a votar. No, bien breve. El hecho de que creo que en esta figura de la permuta responde a la lógica que estaba señalando Iván, que obviamente también es una mirada bastante responsable sobre los bienes y el patrimonio que tiene el municipio. Por ende, obviamente voy a votar a favor y creo que sí es necesario, aprovechando que está la directora de CEPLAC, y esto es una solicitud que la realizamos a comienzo de año, que era justamente ver qué sucede con el Quiero Mi Barrio, específicamente con este plan de reconstrucción, pero sobre todo sobre el ingrediente adicional que tiene este Quiero Mi Barrio, que hay una glosa específica para atender al comité las termitas. ¿Ah? Entonces, hay un conjunto de medidas integral ahí, que obviamente es significativo y es muy singular dentro de este programa. Entonces, me gustaría que pudiéramos llegar a, no sé, pues, alguna reunión, alguna comisión, un desarrollo urbano, algo, que podamos abordarlo. De acuerdo contigo, yo creo que, si me permite, concejal Reyes, debiésemos quizás, antes de venir al Consejo, debiésemos en la Comisión de Desarrollo Urbano poder conocer el trabajo que se ha realizado en la CEPLAR vinculado a este programa. Ha avanzado bastante bien, está el CBD constituido, está también reconocido por parte del Ministerio de Vivienda como uno de los mejores programas de Quiero Mi Barrio de Chile. Entonces creo que es un programa que sería bueno que los concejales conocieran para que pudiesen hacerse parte del mismo. Nos interesa mucho que este programa salga. Entonces yo le pediría al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que en la próxima sesión pudiésemos tocar el tema. Eugenio y Marcelo, y después Iván, y vamos a votar. Bueno, mis estimados colegas, el tema es muy, pero muy sensible, porque estamos hablando de familias. Estando de acuerdo con mi colega Busco, es que no debiéramos estar entregando el patrimonio por nada, pero aquí no es por nada. Estamos hablando de familias. Y es un tramo o un paño de terreno pequeño para el municipio, para proyectos que se puedan desarrollar ahí, muy pequeño para el municipio, pero muy grande para la familia. Ah. Por lo tanto, y además la comisión lo aprobó. Yo creo
de que en esta oportunidad debiéramos aprobar la entrega de estos terrenos para que se desarrolle en su integridad este proyecto habitacional y así no impedir el beneficio para estas familias. El objetivo es superior, que es el derecho a la vivienda. Y aquí en varias oportunidades hemos tenido muchas polémicas por el derecho a la vivienda que está por sobre otros derechos. Así que yo creo de que debiéramos, tanto comprendiendo a Fusco y que defiende los intereses municipales, yo pediría que diéramos la unanimidad por esta oportunidad para sacar adelante en forma íntegra este proyecto en favor de estas familias que sufrieron una tragedia. Además, que nace esta inquietud y el objetivo es superior porque se busca a beneficiar a personas que sufrieron una terrible tragedia. Así que cuenta con mi voto, señor. Muchas gracias, Eugenio. Marcelo. Alcalde, no solamente decir de que aquí se le está dando solución a 23 familias, ¿cierto? Y que justamente en el punto G se refiere, ¿cierto?, a estas dos familias que están en proceso de permuta para la aplicación del subsidio. Entonces, alcalde, aquí también ha dicho la directora del SECPLAC que se cruza con el programa del Quiero Mi Barrio, son 160 millones que se van a invertir en Puertas Negras y que además, ¿cierto?, se va a construir una sede comunitaria. Entonces, son muchos los beneficios y de verdad los vecinos están expectantes, ¿cierto?, sobre lo que va a suceder con respecto a aquello. Por lo tanto, alcalde, el voto siempre va a ser favorable, sobre todo para las familias que han pasado una situación de estrés con respecto a un siniestro. Gracias, Marcelo. Iván, y votamos. Yo creo que nuestro problema está entonces que toda la información estaba en otra comisión y esto se presentó en la Comisión de Régimen Interno. Aquí tenemos una dificultad administrativa, porque a mí ayer en la comisión nadie, o por lo menos yo que estuve en la comisión de principio a fin, nadie habló de permuta. Nadie habló del resto de los componentes de esta transacción. Entonces, ¿quién me lo mostró? Yo no lo escuché, pues. Está bien, pero no estaba. Yo estuve ahí sentado, como te consta, estuve ahí todo el rato. O sea, lo que yo quiero decir es que si la discusión se ha hecho en la comisión, en otra, por lo que está aportando Reyes, lo normal sería que esto se terminara en esa comisión. O sea, se cae de cajón. Y yo creo que por eso aquí se produce esta diferencia, porque no está toda la información en la Comisión de Régimen Interno, sino que estaba en Desarrollo Urbano. Yo creo que estas son las cosas que hay que organizar mejor entonces, porque se nos produce este desaguisado producto que no tenemos la información. Así de sencillo. Vamos a someter a votación el compromiso, los términos que fue expuesto por el... Pero el desarrollo del proyecto inmobiliario lo viste tú, ¿po? Vamos a someter a... Yo creo que están todos los decentes arriba de la mesa. Creo que es necesario votar. Entonces vamos a someter a aprobación el acuerdo, los términos que tú ya los pusiste en el acta, me imagino. Ya, o sea, pero lo dijiste también en el micrófono, ¿cierto? Ya, entonces en los términos, vamos a aprobar el acuerdo, los términos señalados por el concejal Barraza previamente, ¿están todos a favor? Todo el Consejo Municipal a favor. Listo. Seguimos entonces. Gracias, Tania. Punto número 3 de la Comisión de Régimen Interno, licitaciones. Construcción, sede, Junta de Vecinos 63, Cerro Las Cañas. Construcción, sede, Junta de Vecinos número 63 del Cerro Las Cañas, ID 2426. Se toma conocimiento de la licitación y se hace suyo el informe preliminar de adjudicación conforme a lo discutido en la Comisión de Régimen Interno. El oferente constructora Prados Limitada, valor contrato 56.985.322 millones en un plazo de
180 días. Fuente de financiamiento, programa de mejoramiento urbano y municipal. Descripción del proyecto, la construcción de sede de la Junta de Vecinos número 63. El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento y análisis de la documentación mínima establecida en las bases con el fin de habilitar a los oferentes para participar en la evaluación de las ofertas de licitación del proyecto Construcción Junta de Vecinos número 63. El monto máximo disponible es de la suma de 59.965.706 pesos, impuesto incluido. PMU, un total de 42.965.000 y el presupuesto municipal, 17 millones. El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 180 días corridos y regirá a contar de la fecha de construcción. De acuerdo a lo analizado, ¿cierto?, la comisión y los concejales que estaban presentes aprueban la adjudicación y se trae al Consejo Municipal, alcalde. Muchas gracias, Mancero. Lo que habría que aprobar es el siguiente texto: adjudicar la licitación denominada Construcción Sede Junta de Vecinos número 63 Cerro Las Cañas ID 2426-15-LP18 al oferente Constructora Prados Limitada, RUT 76.660.618-0. Valor del contrato 56.985.322 pesos, impuesto incluido. Plazo de ejecución 180 días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato. ¿Estamos todos de acuerdo? Comentar. Sí, comentar de que esta era una de las sedes en el. Sí, hay dos sedes que quedan pendientes. Esta y la del Centro de Madre que está al lado de Once Estrellas. Esas son las dos sedes que quedan pendientes y las dos las vamos a reconstruir. Esta era una que faltaba. La otra está en camino también de resolverse el tema. Entonces, con eso, por lo menos, en la infraestructura comunitaria, para que sepan los concejales y las concejalas, en materia de reconstrucción 2014, estaríamos ok, para que sepan. ¿Ya? Falta el consultorio todavía, pero... Bien. Servicio de telefonía, punto número 4. Servicio de telefonía celular, voz y datos. En Valparaíso, el 6 de junio del 2018, se reúne la comisión evaluadora, ¿cierto?, para presentarlo a la comisión de régimen interno. Servicio de telefonía celular y voz y datos, ID 2426. El oferente, Telefónica Móviles Chile, valor total 35.673.336, plazo de contrato 2 años, contados desde el día hábil siguiente a la suscripción. Plazo de entrega de equipos y habilitación de planes, 10 días corridos desde la suscripción del contrato. Fuente de financiamiento municipal, descripción del proyecto, contratar servicios de voz y datos a través de equipos celulares durante los próximos 24 meses. Se requiere contar inicialmente con 70 líneas con sus respectivos equipos de telefonía celular, de acuerdo al siguiente detalle: equipo tipo A, 11 equipos gama alta; equipo tipo B, 59 equipos gama media. El contrato tendrá una vigencia de 2 años, contados desde el día hábil siguiente a su suscripción. El plazo de la entrega de los equipos y habilitación de los planes será el ofertado por el proveedor, el que no podrá ser superior a 10 días corridos contados desde la suscripción del contrato. Telefónica Móvil Chile, sociedad anónima, oferta mensual, 11 planes con equipos tipo A, 233.576 pesos, oferta 59 planes, con equipo tipo B, 1.252.813. Estoy pensando en el almuerzo ya. Ofertas con impuesto incluido, 11 planes con equipo tipo A, ya lo dijimos. Y eso es, alcalde, con respecto al punto número 4, oferente Telefónica Móviles Chile. Sería el siguiente. Adelante, Iván. Dos cosas. Nosotros estamos con una complicación porque, en lo que a telefonía se refiere, no en este caso porque es celular, no se requiere todo lo que ya tienen ellos, pero como es el proveedor principal, las otras compañías no se interesan. Porque nosotros estamos parcialmente amarrados
por lo fijo y la transmisión de datos. Y eso hace que los demás no quieran participar. Pero, aquí hay un pero que es muy importante. Esta licitación baja el valor del mismo servicio, porque esto lo estamos renovando. Creo que son 6 millones de pesos mensuales. Perdón, 6 millones de pesos anuales, como son dos años, son 12 millones de ahorro que estamos haciendo por el mismo contrato que teníamos antes. Entonces, de todas maneras, quiero hacer la observación de que tenemos una cierta amarre con el proveedor, que es Telefónica, pero en términos prácticos estamos pagando bastante menos que lo que pagábamos antes, lo que es un gran paso adelante en la gestión de lo que se está haciendo. Eso quería mencionar. Muchas gracias, Iván. El acuerdo sería el siguiente: adjudicar la licitación denominada Servicio de Telefonía Celular Voz y Datos ID 2426-23-LE18 al oferente Telefónica Móviles Chile Sociedad Anónima RUT 76.124.890-1, valor total del contrato 35.663.336, impuesto incluido, para que no tengamos ningún problema. Plazo 2 años, contado desde el día hábil siguiente a la suscripción del contrato. Plazo de entrega de los equipos en la suscripción de planes, 10 días corridos desde la suscripción del contrato. ¿Estamos todos de acuerdo? Muchas gracias. Un reconocimiento a la administración municipal por haber logrado, y a los equipos de finanzas también, por haber logrado la reducción en esta cantidad de los gastos en materia de telefonía celular. Adelante, concejal Cazuela Barraza. Diseño. Con cariño, con cariño. Diseño, mejoramiento. Y respeto, y respeto. ¿Me va a dejar seguir? Ah, sí, claro. Ya, pero no te piques. No te piques. Diseño, mejoramiento, infraestructura deportiva, club New Crusaders, Valparaíso. En Valparaíso, a 6 de junio de 2018, siendo las 10 horas. La comisión evaluadora, antes de pasar a la comisión de régimen interno, hay una comisión evaluadora, alcalde. Diseño, mejoramiento, infraestructura deportiva, Club New Crusader, Valparaíso. Oferta, Mauricio Sole Bagareza. Valor contrato, 41 millones exento de impuestos, 125 días corridos, contados desde la fecha de suscripción del contrato. Fuente de financiamiento, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Descripción del proyecto. Este es un proyecto que tiene la finalidad de obtener un diseño de mejoramiento de la infraestructura deportiva con la que cuenta actualmente el Club New Crusaders. El diseño considera la construcción de una cancha techada, graderías, accesibilidad universal, equipamiento, modificación de la cota de la cancha con la finalidad de igualar altura del techo de la cancha con las instalaciones existentes. Unidad técnica, Secretaría Comunal de Planificación. Están los oferentes y tendríamos que votar, alcalde, lo que corresponde al monto, ¿cierto? 41 millones exento de impuesto, y se le adjudica a Mauricio Sole Bagareza, con 100 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta. Para la tranquilidad, el financiamiento de FNDR, no es financiamiento municipal. Adelante. La gracia es que ahí estamos en una zona del casco histórico que tiene una serie de limitaciones. Tienes toda la razón. Eso va a haber que demoler, claro, la cancha que hoy día existe, claro, hundirla, excelente, hacer la cancha y sobre esa cancha hacer, claro, los balcones donde van a estar todas las otras instalaciones. Entonces, no es una pega así cortita, no, que sencillo. Va un diseño que tiene una serie de complejidades y además necesita permiso de Consejo Monumento. Así que está. El acuerdo sería el siguiente: adjudicar la licitación denominada. Perdón, Claudio, disculpa. Lo que dice el concejal, hay un error, sí. Ya está aprobado por el Consejo Monumento. O sea, ya el proyecto va en camino, va bien encaminado. Sí. Me gustaría más decir que 41 millones de pesos para todos esos que se nombran, encuentro que es poco, así que hay que estar atento. Ah, ok, ya. Es el diseño y especialidad de concejal. Vamos con el acuerdo, adjudicar la licitación denominada Diseño y Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Club New Crusaders, Valparaíso,
código VIP 3031-4472-0 y de 2624-8-LP, long play 18, al oferente Mauricio Solé, Bacareza, RUT 7.810.080-K, valor de contrato 41 millones de pesos, impuesto incluido, plazo 125 días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato. ¿Todos de acuerdo? Tenemos acuerdo. Bien. ¿Tenés otra comisión, creo? Sí, ¿no? tenemos dos puntos más, ¿cierto? Que lo vimos en la comisión del día martes, ayer. Renovación de patentes de alcohol, segundo semestre de 2018. La comisión toma conocimiento del listado de patentes de alcohol existentes en la comuna de Valparaíso, presentado por el Departamento de Rentas Municipales con el fin de renovar el segundo semestre del año 2018. Igual que en periodos anteriores y atendiendo a lo que establece el artículo 65, letra ñ, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido de que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para renovar las patentes de alcoholes. Detalle: 334 depósitos de bebidas alcohólicas, 28 hoteles, 10 residenciales, 298 restaurantes, 34 cabarets, 6 peñas folclóricas, 48 bares, 254 establecimientos de expendio de cerveza, 6 minimercados, 1 hotel de turismo, 10 restaurantes de turismo, 18 distribuidores de vinos y licores, 2 casas importadoras de vinos y licores, 3 agencias de viñas, 14 clubes sociales, 6 salones de té, 36 salones de baile o discotecas, 28 supermercados, 3 salones de música en vivo, total 1.139. Disminución de alcohol limitada en comparación al año 2017 y 2018. Ahí tienen las comparaciones, ¿cierto?, en el recuadro entregado por la Oficina de Rentas y Patentes, menos 30 patentes. Referente a las patentes de alcohol limitadas, tomando en consideración lo señalado en el acuerdo del Consejo Municipal de Valparaíso 2018 y la resolución exenta número 2661 del Intendente Regional del 9 de marzo de 2018, que fijó el número por 3 años para la comuna de Valparaíso en 494. Situación actual, está en el recuadro, patentes de alcohol limitadas. Conocidos los antecedentes, los concejales presentes, Marcelo Barraza, Iván Busco y Yuri Zúñiga, emiten su voto a favor para posteriormente presentar el tema en el Pleno del Consejo Municipal. Esto lo tenemos que votar, alcalde. El acuerdo sería el siguiente. Esto tenemos que hacerlo, como ustedes saben, tradicionalmente. Aprobar de acuerdo a lo previsto en el artículo 65, letra O, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la renovación de patentes de alcohol para el segundo semestre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 334 depósitos de bebidas alcohólicas, 28 hoteles, 10 residenciales, 298 restaurantes, 34 cabarets, 6 peñas folclóricas, 48 bares, 254 establecimientos de expendio de cerveza, 6 minimercados, 1 hotel de turismo, 10 restaurantes de turismo, 18 distribuidoras de vino y licores, 2 casas importadoras de vinos y licores, 3 agencias de viña, 14 clubes sociales, 6 salones de té, 36 salones de baile o discotecas, 28 supermercados, 3 salones de música. Total, 1.139. ¿Todos de acuerdo? Acuerdo. Discoteca. Punto número 2. Incobrabilidad y castigo de derechos de aseos. De aseo domiciliario, año 2008 al 2012. Expone la jefa del Departamento de Cobranza y manifiesta que, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 66 del DL número 3063, las municipalidades están facultadas para declarar incobrables y castigar de la contabilidad municipal los derechos de aseo domiciliario. Perdón, ahí había que cambiarlo, ¿no? Extraordinario, exactamente. Bien, el Departamento de Cobranza ha informado de derechos de aseo extraordinario incobrables correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En realidad es del 2007, con
1.274.495, el 2008 12.271.297, el 2009 23.457.183, el 2010 32.387.420, el 2011 54.582.770, el 2012 73.559.664, haciendo un total de 197.532.829. La comisión toma conocimiento de la incobrabilidad y castigo de los derechos de aseo extraordinario años 2007 al 2012 y emite su voto a favor para posteriormente ser llevado al Pleno del Consejo Municipal. Siendo las 12:35, se da término a la Comisión de Régimen Interno, alcalde, con ese último punto. Muchas gracias, Marcelo. El acuerdo sería el siguiente: aprobar, declarar incobrable y castigar de la contabilidad municipal los derechos municipales por conceptos de servicio de aseo domiciliario extraordinario durante los años 2007 por la suma de 1.274.495, 2008 por la suma de 12.271.297, 2009 por la suma de 23.457.183, 2010 por la suma de 32.387.420, 2011 por la suma de 54.582.770, 2012 por la suma de 73.559.654. Suma total 197.532.829. Son derechos que la municipalidad no puede cobrar y por tanto se declaran en estricto rigor imprescriptibles. Ha pasado el plazo y el efecto de esta acción es que se van a restar de la contabilidad municipal, ya no van a seguir pasando como créditos, ¿no? Entonces, de alguna manera es una forma de sincerar el manejo de la municipalidad. Es una operación que tradicionalmente se hace. ¿Todos de acuerdo? Muchas gracias, concejal. Seguimos avanzando. Tenemos la... creo que tenemos Comisión Mixta Desarrollo Urbano Salud. ¿Yuri? Me ocupa el micrófono, Yuri. Necesitamos la directora de Desarrollo Cultural, si alguien la puede ir a buscar. Pero yo tengo, la semana pasada se realizó el... Perdón, Yuri, ¿hubo comisión de cultura? Hubo comisión... ¿De cuándo? Entonces veamos eso. Veamos eso. Avancemos eso. Ya, avancemos. Avancemos primero la comisión con decoración. Ya. Acta comisión con decoraciones. En Valparaíso, 14 de junio del 2018, siendo las 16:45, se da inicio a la comisión con decoraciones con la presencia del director de Relaciones Públicas, señor Sebastián Barbotín, representando al señor alcalde en su calidad de presidente. concejal Yuri Zúñiga en su calidad de vicepresidente, concejal Iván Buscovi, concejal Luis Sotos, concejal Eugenio Trincao, director de coordinador Consejo Municipal, señor Iván Leiva, Relaciones Públicas, señor Claudio Adonis, encargada de Departamento de Identidad Cultural, señorita Alejandra Méndez. COSOC, señor Serapio de la Cruz, señora Marina Velázquez. Tema, votación, premiación de ciudadano e hijo ilustre de Valparaíso, año 2018. Se presentan 3 postulantes para el premio de hijo ilustre y 5 postulantes para el premio de ciudadanos ilustres. Se da lectura a los antecedentes generales de los postulantes y posteriormente comienza un amplio debate donde se discute y se plantean diversas opiniones, para luego pasar a la votación, dando como resultado final 3 distinciones para hijo ilustre y 3 distinciones para ciudadanos ilustres. Premios Hijos Ilustres. Señor Luis Donoso Venegas, comunicador social y locutor. Nacido en Valparaíso el 1 de septiembre de 1934. Actor de radioteatro, animador,
locutor radial, vocalista del trío Los Príncipes del Tango, y en su labor en diversas radios de la Quinta Región, destacadas participaciones en eventos multitudinarios como animador y productor, ha recibido diversos reconocimientos de instituciones y agrupaciones sociales de Valparaíso. Su estilo único de hacer radio le ha dado una gran sintonía en sus programas, logrando el reconocimiento popular de auditores y porteños. Desde el año 2005 a la fecha, locutor de Radio Congreso. Se concede el título honorífico con 5 votos a favor de un total de 7. Señor Alfonso Larraona. ¿Sí? Normalmente, señor alcalde, nunca se ha dado el detalle de los votos. ¿No? Recomiendo, porque unos tuvieron más votos o menos votos, yo creo que sería recomendarle no. Disculpa. Todo parejo. Disculpe. No, disculpe, no, una observación. Porque. Ya. Segundo, Alfonso Larraona Castén, profesor, escritor y poeta. Nacido en Valparaíso el 23 de febrero del año 1931. Destacado poeta, ensayista, dramaturgo, antólogo y profesor de la Universidad de Chile. Realizó una destacada labor como profesor de arte en diversos establecimientos educacionales de Valparaíso. Desde 1957 publicó y participó en una amplia biografía poética en favor de la cultura chilena. Recibió una serie de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su destacada trayectoria le ha permitido presentar sus publicaciones en diversas ferias internacionales de literatura, logrando el reconocimiento de destacados poetas, escritores y editores. Se concede el título honorífico. Señor Gustavo Bravo Mandiola, dirigente social y vecinal. Nacido en Valparaíso el 30 de agosto de 1943. Casado con la señora Rosa Álvarez, padre de 4 hijos. Destacado dirigente social y vecinal y funcionario de la empresa textil Viña durante 25 años. Desde los 22 años de edad se ha empeñado como dirigente ligado al Club Deportivo Florida, ocupando los cargos de presidente, secretario y tesorero. Ha tenido una destacada trayectoria, siendo uno de los gestores de la remodelación de la cancha del auditorio Osmán Pérez Freire y la sede de la unidad vecinal número 67, permanente organizador de eventos en favor de la comunidad, del Día del Niño, fiestas de Navidad, Año Nuevo, actividades culturales en la Plaza de los Poetas, ex Plaza Mena. En la actualidad y a sus 74 años de edad, ocupa el cargo de secretario del Club Deportivo Florida, tesorero del Club Adulto Mayor Luz Divina, secretario de la Junta de Vecinos número 67 y director de la Asociación Osmán Pérez Freire. Se concede el título honorífico. Premio Ciudadanos Ilustres. Señor Gregorio Pérez Retamal, profesor y luthier, nacido en Chanco, séptima región, el 2 de diciembre de 1939. Destacado profesor normalista, dedicado al rescate de la investigación de raíces folclóricas, cultor y luthier del arpa, llevando sus conocimientos a los sectores más vulnerables de Valparaíso. En 1958 funda el Colegio Juan 23 de Playa Ancha. Entre el año 1974 y 2008 fue subdirector de la Escuela Montedónico, impartiendo estudios de guitarra, acordeón, arpa, percusión y teclado a varias generaciones. Fundador del movimiento de cultores Expo Arpa, llevando su arte a variados lugares del país y de la Quinta Región.
además talleres implementados en el Instituto Marítimo y en la Casa del Arpa, se concede el título honorífico. Zenén Cornejo Lagos, póstumo, presidente y fundador Población María Heiler, nacido en la ciudad de Linares el 17 de julio de 1911. A los 23 años de edad, deja la provincia del Maule y se traslada a Valparaíso para trabajar en emblemáticas industrias porteñas como la fábrica de chocolates Costa, astillero Las Habas en Avenida Altamirano, compañía sudamericana de vapores, empresa de Bruno y Ambrosio Montalvetti Machi. En 1948 fundó un comité de pobladores, el que posteriormente se transformaría en la comunidad María Heiler, dando origen a la población del mismo nombre en el Cerro Placeres. En 1960 se presenta como candidato a regidor por el Partido Socialista sin lograr su elección. Se traslada a Argentina para trabajar en otros ámbitos. En 1963 retorna a Valparaíso trabajando en distintos oficios. El vínculo político, gremial y personal de don Zenén Cornejo Lago le permitió acceder a importantes apoyos que le permitirían canalizar ayuda a un grupo de 110 familias porteñas que dieron vida a la población María Heiler, reconocida en el año 2015 como Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso. Fallece en Viña del Mar el 7 de abril del 2011 con el recuerdo de haber realizado una gran labor social en favor de sus vecinos. Se concede el título póstumo honorífico. Y finalmente, el señor Telmo Aguilar Rojas, gestor, creador cultural y conductor radial, nacido en Santiago el 28 de marzo de 1960. Destacado creador y conductor de programa Dimensión Latinoamericana, desde los años 80 ha puesto en valor la música de nuestro continente a diversas generaciones que buscaban en su programa conocer la historia cultural negada por el régimen militar. Desde 1984, su programa ha sido transmitido por importantes emisoras. Ha recibido diversas distinciones de instituciones públicas y privadas. Ha participado en el Festival de la Canción de Viña del Mar, Festival del Guaso de Olmué, Cosquín Rock de Córdoba y otros. En los años 90 da inicio a su proyecto Ciclo Dimensión Latinoamericana de Conciertos, que intenta contribuir a músicos nacionales en su desarrollo. En el año 2012 comienza su mayor proyecto trasladando este ciclo de conciertos al Teatro Municipal de Valparaíso, cuyo objetivo es poner en valor la música nacional y posicionar al teatro como uno de los escenarios más importantes de la región. Se concede el título honorífico. Siendo las 17:30, se da término a la presente comisión. ¿Qué tenemos que votar? No, porque estaba que... votado y se está dando cuenta. Muy bien. Y ahora la señorita directora Isabela Monzó quedó el compromiso de la sesión del Consejo pasado de dar cuenta de la gestión de la Municipalidad de Valparaíso de la versión Mil Tambores, año 2017. Buenos días, Isabela. Vamos a lo medular con la exposición, porque si mal no recuerdo, algo en estos términos ya hicimos hace un par de meses atrás, cuando se nos pidió también de parte de este Consejo cuenta respecto a lo que había sido nuestra gestión respecto a los Mil Tambores 2017. Entonces, entendiendo lo importante que es el tema para el Consejo Municipal y para la ciudad, como ha señalado el concejal, parece prudente en lo medular desarrollar, porque entiendo que eso fue presentado en la comisión mixta,
el alcance de nuestra gestión en la sesión anterior para poder después seguir con la otra comisión. Ok. Adelante, Isabel. ¿Quién me puede...? Ya, genial. Bueno, como comentábamos en la comisión mixta, esta solicitud surge en una sesión de Consejo Municipal en febrero, si mal no recuerdo, en la que se pide que se constituya una mesa para empezar a trabajar en materia de Mil Tambores, particularmente. A propósito de eso, se me encarga, dentro de la Administración Municipal, se me encarga que nosotros podamos hacer este levantamiento de información. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Más? ¿Ahí? Ya. Se nos encarga que podamos hacer este levantamiento de información. Y ahí es donde, a través de Administración Municipal, solicitamos a las distintas direcciones y departamentos que participan de alguna forma en Mil Tambores que pudieran entregar su evaluación. Bueno, luego surge la petición de subvención, que ya fue desestimada, retirada por los mismos organizadores. Sin embargo, me interesaba contextualizar de que esta evaluación surge a propósito de ese acuerdo de Consejo Municipal y no en relación a la petición que habían hecho los organizadores de subvención. ¡Clic! Gracias. Bien, entonces, esta evaluación tiene esos índices, esos temas. Primero, las direcciones, oficinas y departamentos involucrados. Eso a modo de dimensionar más o menos los recursos en horas hombres que se destinan desde la Municipalidad Mil Tambores, los aportes pecuniarios entregados por la Municipalidad de manera directa o indirecta, los aportes valorados, los aportes en gestión, un resumen del total de aportes y finalmente se agrega un ítem que escapa a lo estrictamente municipal, que es la evaluación integral y comparada y las conclusiones generales. Como bien decía el alcalde, ya que esta presentación se hizo en la comisión mixta, donde fueron varios de los concejales que están acá, voy a tratar de hacer una revisión rápida y me voy a detener puntualmente en algo que encargó el concejal Iván, que era incorporar la evaluación de la oficina, del departamento u oficina de seguridad ciudadana y patrimonial, es bien largo el nombre. Y un agregado que se hizo en el punto 6, que es una evaluación comparada también con otros carnavales de la misma categoría o del mismo impacto que Mil Tambores a nivel nacional, como para tener una referencia. Clic. Clic otra vez. Otra vez, clic. Ese. Bueno, no, clic hacia adelante. Ahí, es. Ahí nos faltó incorporar la vez anterior, dentro de las oficinas y direcciones involucradas, a Cormuval, que facilitaba las escuelas para alojamiento, y bueno, Administración Municipal, que es el que tiene que coordinar a todos los departamentos involucrados en la colaboración. Entonces, como verán, son 16 las oficinas, direcciones o departamentos que de alguna manera están cooperando. Exacto. Clic otra vez. Clic. Esto, dale nomás, porque esto lo presentamos en la comisión mixta. Dale a la última de esta. No, atrás. Ahí. Entonces, habíamos llegado a que habían dos alternativas para los financiamientos pecuniarios entregados por la municipalidad, directa o indirectamente, y los montos alternativos iban entre 10 millones o 12 millones. Eso es porque había un monto variable que era por concepto de las ferias. Estos montos se construyen a través de FICVAL, que el año pasado ellos adjudicaron el de 4 millones por una iniciativa consolidada, más aportes que se gestionan por la municipalidad a través de la mesa RCE y a través del sindicato de trabajadores ambulantes que piden los permisos para instalarse en Altamirano. Siguiente. Siguiente. No, es clic. Clic. Ya, estos son los aportes valorados. Entonces, acá quienes colaboran son el departamento de eventos, el de aseo, ahí está un desglose, tampoco me voy a detener tanto porque también lo vimos en la anterior, un desglose de los equipos principalmente que destina eventos. En aseo tenemos como los turnos, las bateas, los turnos de extracción, el monto de extracción de basura, 141 toneladas. Clic.
Departamento de Parques y Jardines. Ahí se colabora con camiones aljibes para regar y limpiar las plazas. Bueno, personal de aseo. Y la Cormubal con las escuelas para alojamiento, que fueron 10. 14 toneladas. Muchas gracias. Aportes en gestión. Aquí también mencionamos los aportes en gestión que no entran dentro de la categoría ni de pecuniarios ni de valorados, sino que es aporte de equipo municipal que trabaja durante el evento Mil Tambores. Ahí tenemos, por ejemplo, un apoyo en gestión con Esval para instalar puntos de hidratación en distintos lugares de Mil Tambores. Está, solo yo no veo, o nadie más ve. ¿Sí? Ya. Solo yo no veo. La disposición de 100 baños, que ahí colaboró Eventos en instalar esos 100 baños, la instalación de esos pendones de 4x2, apoyo en turnos de vigilancia por parte del equipo municipal, esto fue durante el evento, y este es el punto quinto, es el que yo considero el más valioso, que fue un plan de seguridad que se trabajó por parte de IDECO junto a los vecinos de cada de esas juntas de vecinos. Y ahí, bueno, estuvo Gabinete involucrado, la Dirección de Desarrollo Cultural, DIDECO, entre otros. Lo considero muy valioso porque ahí hay un aporte incalculable que es la voluntad de los vecinos por colaborar en el proceso. Entonces, me parece que dentro de los ítems de colaboración en gestión, ese es el más valorable. Y, bueno, apoyo de gestión y producción por parte de las direcciones, departamentos y oficinas involucradas. ¡Clic! Clic. Y entonces un resumen, clic otra vez, del total de los aportes. Ahí tenemos los ítems aportados por la municipalidad, alojamiento, transporte, logística, escenarios, tarimas y graderías, aseo, cuidado de parques y plazas, uso de espacio público para fines comerciales, seguridad, vinculación con la comunidad y baños químicos. Siguiente. Y ahí tenemos el resumen de los aportes. Yo no veo de ahí, entonces voy a buscar acá. ¿Cierto? Yo no veo. Entonces tenemos en aportes valorados, para hacer el ejercicio de valoración de esos aportes valorados de la municipalidad, solicitamos una cotización a Audiotech más la suma de valores municipales. Esto para tener en referencia cuánto le costaría a la organización acceder a esos aportes si es que no tuviera la colaboración de la municipalidad. En base a eso, se estimó que los aportes valorados que destina la municipalidad sumarían 16 millones de pesos. Recuerdo nuevamente que estos son aportes valorados, o sea, son equipamientos que la municipalidad pone a disposición. No es plata que destina la municipalidad, es equipamiento, gestión, los turnos de aseo, por ejemplo, pero que si la organización tuviese que costearlos de manera particular, más o menos tendrían un costo de 16 millones de pesos. Siguiente. Aportes en gestión. Hicimos una valorización también de esos aportes en gestión, salvo los puntos de hidratación, que están ahí como en cero, porque los puntos de hidratación son gestionables con Esval, entonces fue difícil poder valorar eso. Y nos suma un total de 5.760.000. Nuevamente, en los aportes en gestión, como verán, lo más cuantioso y valioso fue la vinculación con las juntas de vecinos. Ese cálculo se hizo a partir de la comparación con licitaciones similares, con licitaciones de estudios similares. Y en aportes pecuniarios teníamos estas dos alternativas, ¿no? 10 millones o 12 millones. Siguiente. Entonces, eso nos da un resumen de aportes totales que también va entre estas dos alternativas, de 32.655.680 o 34.615.000. Esto en monto final está contemplado el aporte pecuniario, que son los 10 millones o los 12 millones, los aportes valorados, que ya les acabo de explicar cómo llegamos a este monto para estimar ese valor en aportes valorados, y los aportes en gestión. Eso nos da este total. Siguiente. Entonces, luego pasamos a este punto, que es la evaluación interna y comparada. Siguiente. Lo componen tres ítems, que es la evaluación de las direcciones municipales, las formas de distribución de los recursos pecuniarios y públicos y una relación con eventos nacionales similares. De esta, siguiente.
esto lo vimos también en la comisión mixta, esta parte. Por tanto, la voy a pasar rápidamente. Siguiente, Gonzalo. Siguiente. Y me voy a detener en esta, que es la que solicitó el concejal Buskovich que pudiéramos incorporar y que ya está lista, que es la evaluación del Departamento de Seguridad Ciudadana y Patrimonial. Sobre esta, la gente del Departamento de Seguridad lo que tomó fue, para comparar, para hacer una evaluación, tomó tres eventos similares. Tomó uno como demuestra, que fue un fin de semana aleatorio, que es el del 24, 25 y 26 de marzo del 2017. Y luego tomó el fin de semana del Año Nuevo, que es desde el 29 al 31 de diciembre, y el fin de semana de Mil Tambores, que es del 29 de septiembre al 1 de octubre. Esos fueron los fines de semana que se van a comparar para tener una referencia. Siguiente. Entonces, el análisis a nivel comunal indica que en un fin de semana escogido al azar, el total de registros de denuncias de incivilidades es de 100. En el fin de semana del Año Nuevo, el total de registros de incivilidades es de 104, o fue de 104 para el 2017. Y en el fin de semana de Mil Tambores, el total de registros e incivilidades fue de 420. Siguiente. Luego tomó como referencia el casco histórico, el departamento, entendiendo de que estas dos actividades, Año Nuevo y Mil Tambores, principalmente ocurren en el casco histórico. Siguiente. Al tomar los datos del análisis del sector del casco histórico, arroja que en un fin de semana escogido al azar, el de marzo, el total de registros de incivilidades fue de 31. En el fin de semana del Año Nuevo, el total de registros es de 21. Y en el fin de semana de Mil Tambores, el total de registros es de 240. Siguiente. Entonces, a modo de síntesis, al año, se denuncian 3.279 incivilidades en el sector del casco histórico. En promedio, son 9 al día. Durante el fin de semana de Mil Tambores, se producen 240 incivilidades y al día, en promedio, son 80. Entonces, claro, en un fin de semana normal, son 9 en promedio. En el fin de semana de Mil Tambores, son 80. Siguiente. Respecto a las denuncias por consumo de alcohol, indica que al año se denuncian 1.606 casos de consumo de alcohol en la vía pública y durante el fin de semana de Mil Tambores se presenta el 12% de estos casos, que son 218. El informe que entrega el Departamento de Seguridad Ciudadana, yo lo podríamos compartir también completo, porque acá yo solo extraje algunas cosas, también da cuenta del horario en el que ocurren estas incivilidades y el tipo de incivilidades denunciadas. A modo de resumen, les comento que la diferencia es que en Año Nuevo y en un fin de semana tradicional, principalmente las denuncias en casco histórico ocurren en el día, mientras que en Mil Tambores ocurren en la noche, como desde las 12 hasta las 3 de la madrugada. Y que obviamente el tipo de denuncias durante Mil Tambores principalmente es por consumo de alcohol en la vía pública. Siguiente. Bien. Luego analizamos la forma de distribución de los recursos pecuniarios que recibe Mil Tambores por parte de las instituciones públicas, que son principalmente aportes desde el Consejo Nacional de la Cultura, ahora Ministerio, y desde la Municipalidad. Siguiente. A modo de resumen, entonces, teníamos como aportes de... acá presentamos los aportes del Consejo de la Cultura, perdón, que se dividen en dos ítems, en recursos humanos y en costos operacionales. Ahí está el desglose de recursos humanos que solicitan al Consejo, que suma un total de 13 millones. Son costos para dirección general, producción, asistente de producción, coordinación comunicacional y difusión, entre otros. Siguiente. Clic. Y
ahí está el total de gastos operacionales, que son 26 millones, que se destina también para coordinadores territoriales, para jurados, animador, animador pasacalle, registro audiovisual, poleras, entre otros ítems. Eso, el aporte del Seneca entre los recursos humanos y los operacionales da un total de 40 millones de pesos. Siguiente. Y ahí tenemos el resumen entonces de los aportes municipales. Siguiente. Siguiente. Ahí. Porque esto ya lo habíamos conversado. Entonces tenemos en resumen que el total de aportes públicos pecuniarios recibidos por la organización son dos alternativas, o 50.401 o 52.361. Todo esto es en relación al 2017, no lo olviden. Siguiente. Entonces, lo que hicimos posteriormente fue revisar cómo se distribuye estos aportes, estos recursos pecuniarios con los que cuenta la organización para Mil Tambores. Para poder hacerlo, los organizamos como por ítem. Entonces, evaluamos todos los ítems de presupuesto que ellos reciben, los pudimos agrupar en estos descriptores que aparecen acá. El primero es equipo de producción. Eso incluye 38 cargos, desde animadores de pasacalle hasta productor general. 36 cargos son financiados por el Consejo de la Cultura y 2 por el FICVAL. Baños, ítem baños. Eso incluye 2.100.000 que se solicitaron al Consejo de la Cultura, más recursos gestionados a través de la municipalidad. El descriptor de seguridad incluye los servicios de guardias profesionales, ambulancias y arriendo de rejas. También fue financiado a través de Seneca y FICVAL. El otro es alojamiento escuelas. Son ítems de alojamiento y mantención de espacios, más aseo y mantención de escuelas, que fue solicitado al Consejo de la Cultura ese ítem. Después tenemos catering, que son colaciones y agua, también al Consejo de la Cultura. Difusión, que incluye impresión de papelería, registro audiovisual y fotográfico, poleras y artículos de promoción. Transporte, el ítem de transporte incluye transporte y arriendo de vehículos, transporte de comparsas y arriendo de camioneta. Talleres e insumos, que incluye insumos para talleres, talleres y clínicas. Teléfonos y oficinas, que incluye el pago de teléfonos, más insumos de oficina y sonido e iluminación. Siguiente. Entonces, uy, qué raro se ve esa pelota. Entonces, en base a eso, revisamos el porcentaje de distribución. Lo que esto nos arroja, entonces, es que un 34% de los recursos pecuniarios que reciben se van en el ítem de equipo de producción. Sí, eso es honorarios de 38 cargos, sí. Ese 34% es el que se destina en el descriptor de equipo de producción, que lo componen 38 cargos, estos que van desde el productor general hasta el animador de pasacalle. Un 14% se va en el ítem de baños. Un 8% se va en el ítem de seguridad, que incluye la ambulancia, los guardias profesionales y el arriendo de rejas que se solicitó. Un 8% se va en alojamiento escuelas, que es principalmente ítem de mantención de espacios, aseo, ese corresponde a eso. Un 4% se va en catering. Un 9% se va en difusión, que es impresión de papelería más registro audiovisual y fotográfico. Un 12% se va en transporte, que es el arriendo de la camioneta, transporte de comparsas. Un 5% en talleres e insumos, un 1% en teléfonos y oficina y un 5% en sonido e iluminación. Siguiente. Entonces, luego hicimos una evaluación en relación a eventos similares. Para establecer una relación se consideraron eventos de similares características en tres aspectos en realidad. En convocatoria, que convocaran a más de 100.000 espectadores, en impacto, que tuviera un nivel de popularidad y resonancia en la ciudad, y en expresión artística y cultural, es decir, que fueran carnavales en espacio público. En base a esos criterios, se consideraron dos eventos para hacer la comparativa. El Carnaval Cultural del Bicentenario, que ocurrió en Valparaíso en el año 2010,
y El Carnaval con la Fuerza del Sol, de Arica, en su versión 2018. Siguiente. Clic. Eso. Bueno, el Carnaval Cultural del Bicentenario ocurrió en el año 2010. Ahí fue una versión en la que se reunieron como mucho más esfuerzos y fue de alta convocatoria, por eso tomamos en particular esa versión y además porque ahí participó la municipalidad y la Dirección de Cultura, por tanto teníamos algunos antecedentes en algún archivador que encontramos ahí en la oficina. Siguiente. El otro es el Carnaval con la Fuerza del Sol, que ocurre en Arica. La versión del 2018 fue en enero, del 26 al 28. Y también es un carnaval, ahí en la primera foto se ve el circuito en espacio público, también es una calle, ahí y dura 3 días. Como verán, también convoca mucha gente. Siguiente. Entonces, establecimos algunos parámetros para caracterizar. Sí, es que yo no, no ahí está. Tenemos entonces la característica comparado con la Fuerza del Sol, el Carnaval Cultural y Mil Tambores. Como verán, los tres iniciaron el año 2001. Particularmente el Carnaval Cultural ya no continúa. La diferencia es que en el Carnaval Cultural, el 2006 se incorporó el pasacalle al Carnaval Cultural. Antes no tenía esa expresión. Pero los tres inician el 2001. El origen de la iniciativa, en el caso del Carnaval con la Fuerza del Sol, es comunitario. Parte el 2001, por iniciativa de la comunidad, de unos grupos en particular, y en el año 2005 se institucionaliza, pasa a ser la municipalidad uno de los organizadores de este carnaval. En el caso del Carnaval Cultural, inicia por una medida presidencial, no es de la comunidad, y en el caso de Mil Tambores también inicia por parte de la comunidad, particularmente la Corporación Mil Tambores. Respecto a la comisión organizadora, en el caso del Carnaval con la Fuerza del Sol, existe una comisión organizadora que está integrada por 5 representantes de la municipalidad, 5 representantes de la Confraternidad Bailes Andinos, 5 representantes de la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas. En el caso de Carnaval Cultural, existía un representante de la municipalidad, 1 del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y 3 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y en el caso de Mil Tambores, solamente está la Corporación Mil Tambores como organizadores. La duración de los 3 festivales es de 3 días y la convocatoria del Carnaval con la Fuerza del Sol en su versión 2018 fue de 160.000 personas, Carnaval Cultural en su momento fue de 150.000 y Mil Tambores, que según los informes que ellos indican, convoca alrededor de 100.000 personas. Como indica ahí, todo lo referente al Carnaval Cultural es de fuente de archivos de la Dirección de Cultura, archivos de la época. Siguiente. Entonces, respecto al presupuesto, tenemos que el Carnaval con la Fuerza del Sol, en su versión 2014, contó con un presupuesto de 315 millones de pesos. El festival en su versión 2018 contó con un presupuesto de 600 millones de pesos, de los cuales 150 millones se destinaron a premios para las comparsas. La característica de ese carnaval es distinta. Hay varias categorías y seleccionan a una comparsa, a un grupo de baile por cada una de esas categorías y a ellos se les reparten estos 150 millones de pesos en premios. En el caso del Carnaval Cultural, según los antecedentes que tenemos en la dirección, se hizo una licitación de diagnósticos participativos y producción de pasacalles por 110 millones de pesos y de manera adicional, cada uno de los programas que ahí se estipulan durante ese año se dirigió hacia el Carnaval Cultural. Por tanto, invirtieron sus propios recursos de agenda hacia la producción del Carnaval Cultural. No tenemos el monto, pero más o menos pueden hacer una estimación respecto a cuánto es el costo que tiene un programa, el presupuesto con el que cuenta un programa para tener un estimativo. Y el Mil Tambores en su versión 2017 tenía entonces un presupuesto, como ya habíamos visto, pecuniario de 50 millones de pesos, más los otros aportes valorados y que se mencionan ahí, más intervención municipal, la intervención de carabineros, la intervención de PDI y la intervención de vecinos. Siguiente. Y aquí ya estamos en las conclusiones. Entonces, como podrán haber visto en las características en esta comparación que hicimos, la mayoría de los eventos de estas características y envergadura
tienen a la institucionalidad pública como organizadores y tomadores de decisión. O sea, solamente en estos tres comparados que vimos, solamente Mil Tambores es organizado por un privado y no cuenta, no tiene como a la municipalidad o alguna institucionalidad pública dentro del equipo organizador. Lo siguiente es que se observa que la organización programa y produce un evento de envergadura y coste financiero mayor al recibido. Esto produce entonces que esa diferencia se traduzca en externalidades negativas o las incivilidades que son finalmente costeadas y absorbidas por los vecinos e instituciones públicas que no participan en la organización del evento. Estas dos cosas están muy relacionadas. En esta comparativa que hicimos de eventos similares, la institucionalidad pública siempre es parte de la organización. Esto no quiere decir que solamente este tipo de actividades pueda ser organizada, tenga que ser organizada por la institucionalidad pública. También pueden ser organizadas por privados. Un ejemplo claro de eso es Santiago a Mil. Santiago a Mil es un evento de alta envergadura, de alto impacto, que también ocurre en espacio público, que dura varios días y que es organizado por un privado. ¿Por qué lo pongo en relación? Porque estos dos aspectos van vinculados. Un privado puede hacer un evento de esa envergadura, pero tiene un costo elevadísimo. Ya vimos más o menos cuánto vale hacer un festival así, 600 millones de pesos, va por ahí. Por tanto, el privado lo puede realizar, pero debe saber que tiene que contar con un monto de esa envergadura para poder realizar un evento que no genere impactos negativos, como por ejemplo ocurre en Santiago con el Santiago a Mil. En el caso de ser, de no ser, si no ese es el caso, como pasó también en el carnaval con la Fuerza del Sol en Arica, la institucionalidad debe ser parte tomadora de decisión en el proceso, porque si no, hay muchas otras externalidades, hay fuentes de recursos que se deben buscar, en fin, el impacto es mayor. Por tanto, vuelvo al punto 2, que es que se observa que la organización programa y produce un evento de envergadura y coste financiero mayor. Ya tenemos los otros como referencia. Y produce que entonces esa plata con la que no cuenta el productor es absorbida por instituciones públicas, PDI, carabineros, que tienen que entrar a contener todo aquello que no es controlado por el productor, y o que también se pueden traducir en incivilidades no contenidas por nadie, y que es lo que ocurre en este caso en Mil Tambores, que ahí se nos desprende el tercer punto, que en total, como vimos, de registro de incivilidades, en el fin de semana de Mil Tambores se incrementa en un 403% en relación al Año Nuevo. Las denuncias de incivilidades. Por tanto, es responsabilidad de los organizadores de un evento el producir una actividad acorde al presupuesto con el que cuentan para la actividad. Sin duda, el evento ha crecido en su impacto en los últimos años, sin embargo, la evaluación de la distribución de los recursos no ha sido integral o equitativo con el incremento de comparsas participantes, que esto también es una conclusión que veíamos en la presentación de la comisión mixta. Como referencia, entonces, tenemos que los ítems referidos a la atención de las comparsas, que son alojamiento, colaciones, aseo y mantención, es de un 11,8, muy parecido al ítem que se gasta en traslados, que es de 11,2. Para tener como una comparativa, como vimos, un 25% del financiamiento del carnaval con la Fuerza del Sol se destina a premios económicos a las comparsas, independiente de lo que se destina para el alojamiento y para todo lo demás. Solo como eso sería. Ah, bueno, y en la comisión mixta también se solicitó que fuéramos nutriendo cada vez más esta información. Se encargó que junto al concejal Luis Soto pudiéramos solicitar información a la PDI, a las otras como instituciones que participan en Mil Tambores para ir complementando los antecedentes. Porque como les comenté al inicio, esto responde a una solicitud de consejo del mes de febrero, que es que vayamos cada vez nutriendo más para poder tomar decisiones respecto a Mil Tambores y otras actividades de espacio público. Gracias, Isabela, por el informe. ¿Alguna pregunta, concejales, concejalas? Yuri Zuliana. Sí, yo quiero destacar el enorme esfuerzo de la Municipalidad de Valparaíso en esta actividad de los Mil Tambores, porque con la controversia que se dio en relación a la petición de 40 millones de pesos, entonces lo importante es que le quede claro a la opinión pública que más allá que
se haya pedido esos 40 millones y que la organización después lo desestimó, igual este municipio tiene un enorme gasto en la actividad cultural que representa Mil Tambores. Así que me quedo tranquilo, le agradezco a la directora de Desarrollo Cultural por el trabajo hecho y por la investigación, lo que ha significado Mil Tambores en estos 18 años y que este municipio y los concejales estamos plenamente en conciencia de lo que significa esta actividad y el resguardo para la ciudad. Gracias. Bueno, yo quisiera saber cuánto el aporte que se hace a los Mil Tambores de su inicio, primero que nada. Y segundo, también quisiera saber cuánto el aporte que se hace desde que se empezó este carnaval. Disculpen, entendí que la primera pregunta era igual a la segunda, ¿me puedes recordar? Yo quisiera saber, perdona, que lo tenía acá. Yo quisiera saber cuánto es el aporte de los Mil Tambores de su inicio. ¿Ya? Y quiero también aporte, perdón, el aporte de la municipal, desde que se empezó el carnaval. Esa sería una, ¿cierto? Ya. Nosotros, particularmente la Dirección de Cultura, no tiene antecedentes de lo invertido desde la dirección hacia atrás. Porque somos nuevos, se entiende, ¿no? No estábamos antes, no tenemos el archivador guardado. Podríamos hacer esa averiguación. Ahí obviamente necesitaríamos de la voluntad de las personas que eran responsables y tomadores de decisiones hacia los años anteriores. Por tanto, quiero con esto decir que nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, pero no depende completamente de nosotros obtener la información porque depende de la voluntad de otros que nos la entreguen. Pero si les parece, lo podemos... También podríamos... Pero me gustaría que hubiera claridad debido a que tú sabes que hace poco hubo un rumor de que los concejales habíamos apoyado casi 50 millones de pesos a los Mil Tambores, entonces la gente está en duda. Entonces es bueno decirle la realidad, cuánto es lo que se gasta, cuánto es el aporte que se hace desde el municipio. Claro. Entonces yo creo que también deben tener informe y sobre todo entregar la información a todos los concejales. Desde el inicio de que se empezaron los carnavales. Son cosas preguntas que vamos a ir respondiendo en la medida de que siga el trabajo de la comisión y de la dirección. Yo creo que este es un muy buen primer apronte que se hizo respecto al alcance que tiene el carnaval. Yo no sé si algún otro concejal o concejala tiene alguna pregunta que hacer para poder pasar a la comisión que queda pendiente. Muchas gracias, Isabela. Seguimos avanzando. Tenemos la comisión mixta Salud y Medio Ambiente. Estimada Ruth. Alcalde. Y otra más. Era Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, perdón. Comisión Mixta, Claudio Reyes. Comisión Mixta de Salud y Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, alcalde. Sí, eso es, muchas gracias. En primer lugar, esta comisión empezó a las 12:10 del día 14 de junio, ¿ya? Y no la voy a leer completa porque es muy grande, muy grande. Así que voy a contextualizar. Primero, una minuta que ya lo había trabajado mi colega Claudio, y esta minuta está elaborada por la Francisco Álvarez Seremi de Salud y fue solicitada por requerimiento ciudadano esta minuta, y se realizaron una reunión en gabinete sobre este requerimiento con el propósito objetivo de atender los requerimientos de la ciudad. El diagnóstico o antecedentes del tema que entregó mi colega es sobre la planta de agua servida Loma Larga, donde se denuncian malos olores por parte de los vecinos e irregularidades asociadas a su emplazamiento debido a la inscripción del establecimiento. En base a lo expuesto, se solicitó a la Seremi de Salud efectuar fiscalización por malos olores, fiscalizar por malos olores y se indican irregularidades sobre los camiones limpiafosa que en su tránsito estarían eliminando percolados en la vía pública, motivo por el cual se indicó por parte del denunciante que lo óptimo sería efectuar fiscalizaciones conjuntas con organismos como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS, de Medio Ambiente, e incluso con Bienes Nacionales. ¿Ya? Esta planta de tratamiento se ubica
en la parte baja de un acantilado en el primer sector de Playa Ancha, donde recibe en forma subterránea las aguas servidas del Gran Valparaíso a través de dos túneles que atraviesan el cerro, el túnel Bustamante de 2,7 kilómetros de longitud y el túnel que nace frente a la Plaza Aníbal Pinto y recorre 3,3 kilómetros. ¿Ya? Los antecedentes de los reclamos de la población ventisquero en Playa Ancha tienen fecha, por ejemplo, son cuatro reclamos con fecha 24 de agosto, 24 de octubre, 6 de diciembre, 27 de diciembre, todas del año 2017. Disculpen, ¿podrían escuchar? Y una última que es del 28 de marzo de este año, ¿ya? De acuerdo a los antecedentes a disposición de la SIS, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las situaciones irregulares reclamadas en particular por el Centro Cultural La Ventisqueriana en contra de la planta de tratamiento de Loma Larga de Esval y las medidas comprometidas por la empresa antes la SIS. Los reclamos son plaga de roedores, plaga de zancudos y moscas, mala calidad del aire, contaminación del mar. Hay reclamos también, que acciones que también ha tratado de mejorar el Val. Por ejemplo, los ruidos en horarios nocturnos, ingreso de camiones a alta velocidad y destrucción del camino de acceso. Afectación de Santuario de la Naturaleza. Y aquí paro un poco porque esta afectación del Santuario de la Naturaleza está sin antecedentes y eso es lo más apremiante, que es lo que tenemos que también investigar. También los deslindes de terrenos de Esval y afectación de las áreas comunitarias. Esa planta, el Servio está trabajando actualmente en su determinación de los deslindes. Hay operaciones de camiones limpiafosas que dice que actualmente la operación de camiones limpiafosas a nivel nacional se encuentra desregulada, no existiendo organismos que ejecuten control y fiscalización sobre la actividad. Sin embargo, es un servicio necesario por cuanto por diversas razones actualmente existen viviendas que no cuentan con sistemas públicos para la correcta recolección y tratamiento de agua servida, debiendo disponer en sistemas propios, entre paréntesis, fosas sépticas. Y por todo lo anterior, o sea, esto es más largo, dice, actualmente no existen otras alternativas de disposiciones controladas de estos residuos. Es que la SIS, Servicio Superintendencia, ha definido como una política pública el promover la disposición de los residuos de camiones limpiafosa de forma segura y controlada en infraestructura de las concesiones sanitarias. En esa línea, ya en el año 2004, la SIS instruía a todas las concesiones sanitarias del país respecto de la importancia del tema, mediante un ordinario, el número 212, del día 2 de abril del 2004, promoviendo esta alternativa de disposición según los siguientes puntos. Estos servicios corresponden a prestaciones no reguladas y se determinan mediante un contrato privado entre las concesionarias y la empresa de camiones limpiafosa. El objetivo de la entrega del servicio es fundamentalmente el resguardo de la salud pública debido al impacto ambiental. Eso sería más o menos el contexto de lo que hoy día se está desarrollando. Mi colega Reyes dirigió antes una comisión mixta para escuchar y convocar las partes involucradas en la solución. Y también hay comentarios y sugerencias. Por ejemplo, uno que es el A, que es de acuerdo a un primer análisis, los problemas presentados por los vecinos de Villa Ventisquero en relación a la planta La Loma Larga podrían agruparse en dos tipos. Primero, problema de vectores. Segundo, problema de olores. Y aquí hay un tema muy importante que quisiera que pusiéramos atención. Dice que las mediciones de seguimiento del gas sulfuro efectuadas por el Val en sus instalaciones, esas son el mismo Val hace esos seguimientos de olores.
siendo que debe ser la CIS. Y CIS le entrega la información a ESVAL, y ESVAL se la entrega a los vecinos. Por lo tanto, uno no puede tener la seguridad de que realmente los olores que emanan ese lugar percolado sea lo que dice ESVAL. Por lo tanto, le sugerimos también que los mismos vecinos soliciten realmente lo que hizo como investigación la CIS. ¿Ya? Ahora bien, también se habla de los informes también, como dije, medición, y lo importante es que esta comisión, ¿cómo se llama? Esta comisión mixta, es de importancia porque aquí vinieron en el consejo anterior los vecinos y ellos dieron su opinión lo que estaba pasando. Entonces realmente nosotros teníamos, mi colega y yo, con la sugerencia suya de que teníamos que hacer esta comisión, por lo tanto es lo que estamos cumpliendo. Ahora bien, realmente lo que dicen los vecinos es de mucha relevancia. Y en esa mesa de trabajo estuvo ESVAL, estuvo la Gobernación Marítima y tuvieron gente realmente de importancia. Por lo tanto, este va a ser un seguimiento con esta comisión de medio ambiente, porque los vecinos tienen toda la razón. Y la importancia que ESVAL tiene que hacer las regulaciones que corresponda, porque no se puede vivir en la situación que están teniendo los vecinos. Esa sería la comisión mixta. Ahora tengo la comisión de... Primero abrir un poco de intervenciones respecto a la comisión mixta. Sí. Yo sé que tienes una comisión salud, ¿cierto? Sí. Ya. Claudio Reyes, sobre comisión mixta. Sí, lamentablemente a esta comisión no asistió la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la cual era fundamental que hubiera estado presente. Por tanto, surgieron varias dudas al respecto de los pasos siguientes a trabajar. Por tanto, nos comprometimos a hacer otra comisión, abordando ya más el tema en profundidad y exigir un poco la presencia de la Superintendencia. Además, hay otra arista que también nos comprometimos a hacer otra comisión, que es el tema de los deslindes de la planta de ESVAL, que también hay un tema complejo ahí porque, lamentablemente, hay, como les he dicho en otra oportunidad, hay dos planos que están inscritos en el conservador y que son parte de la escritura de compraventa que en su momento Servio le vende a ESVAL, que son totalmente contradictorios y que uno afecta la copropiedad del condominio ahí ventisquero. Por tanto, hay un problema que también vamos a tratar con asesoría urbana. Quiero complementar lo que expuso la concejala, un poco respondiendo a una solicitud que hizo la Capitanía de Puerto y que reiteró en una carta que nos enviaron posteriormente. Y para que quede en acta voy a leerla tal cual. Dice, acuso recibo de la minuta, sin embargo no quedó en acta lo solicitado por la Autoridad Marítima en la reunión, haciendo presente que hemos asistido a tres anteriormente respecto a esta problemática, donde se nos ha efectuado reiteradamente la misma consulta, denuncias de derrames, pero no ha quedado en acta nuestra intervención al respecto, por lo que se nos vuelve a citar. La mayor parte de los problemas planteados son competencia de otros servicios públicos, tales como salud, superintendencia de servicios sanitarios, municipio, entre otros. Cabe hacer presente, tal como comentamos en la reunión, que nosotros no fiscalizamos las normas de emisión de riles de ESVAL Sociedad Anónima, sino que es la CIS y la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que sí es nuestra competencia, en este caso puntual, son descargas no autorizadas de aguas servidas o derrames en aguas jurisdiccionales. Es por eso que solicito incorporar a la minuta lo siguiente. Abro comillas, representantes de la Autoridad Marítima reiteran a la comunidad, los ventisqueros, que en caso de descargas o derrames en aguas jurisdiccionales, deberán efectuar la denuncia respectiva a la Capitanía de Puerto de Valparaíso en forma presencial. Cabe señalar que se insta que para este caso la denuncia se efectúe en forma presencial, en atención a que la comunidad indica que no atendió una denuncia telefónica, pese a que no existe registro en la Capitanía de Puerto o Gobernación Marítima de lo indicado.
Por lo tanto, como respaldo de ambas partes, deberán venir a dejar la denuncia por escrito en la Capitanía de Puerto dentro de las primeras horas de ocurrida la contingencia, en atención a que las temáticas son más bien sanitarias y fuera de nuestra jurisdicción. Propongo que se cite a la Autoridad Marítima en forma directa con la municipalidad para ver el tema puntual y explicarles nuestro proceder en casos de derrames, para que así puedan avanzar con los servicios con competencias sectoriales en el resto de los temas en otra reunión o mesa de trabajo. Quedo atentamente a tus comentarios. Michelle Manley, encargada Medio Ambiente Acuático, Capitanía de Puerto. Lo dejo esto presente porque fueron bastante majaderos en que quedar en acta. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, como bien señala tanto la concejala Cáceres y concejal Reyes, cuando tuvimos la participación de la ventisqueriana en la comisión, a Sandra, nos comprometimos a realizar un conjunto de acciones, era un listado de acciones. Una de ellas era precisamente la constitución de esta comisión mixta. El resto de las acciones, las que le correspondían a la municipalidad, las hemos estado ejecutando. Yo pienso de que, lamentablemente, en materia medioambiental, como bien sugiere el concejal Reyes, la municipalidad no tiene facultades fiscalizadoras o sancionatorias. Quien debe actuar en este caso y quien tiene las facultades para poder hacerlo, precisamente la superintendencia. Entiendo por lo que se señala de que la superintendencia no asistió. Yo creo que hay que insistir con la invitación a la superintendencia, porque es ella quien tiene la capacidad precisamente para poder. Lo que uno podría hacer como municipalidad, como lo señalamos, era, por ejemplo, respecto a esos trabajos que se estaban realizando, si es que no tienen permiso de construcción, ordenar la inmediata paralización, ese tipo de cosas. Sí, tenemos facultades normativas, pero en los casos ambientales no las tenemos. Entonces, yo creo que debiésemos tener una segunda comisión, si me permiten sugerirle, a la brevedad. Sí, alcalde. De tal manera de que podamos, en esa comisión, comprometer a la participación de la superintendencia y además comprometer a realizar acciones, que entiendo que lo que ustedes también están pensando. Sí, gracias. Eso. Gracias, concejales, por el trabajo. Comisión de Salud, que era la última. Gracias. Por tiempo no voy a leer la parte de arriba de quienes asistieron, ¿ya? Pero acta Comisión de Salud y Medio Ambiente, en Valparaíso, 18 de junio 2018. Siendo las 12:18, se da comienzo a la comisión. La tabla es un solo punto, infraestructura de los CEFAM. Esta comisión está llamada por los hechos acontecidos la semana pasada con la lluvia que anegó a los dos CEFAM, Placilla y Quebrada Verde, siendo la más crítica en cuanto a la atención de público de Quebrada Verde. Se abre una mesa de trabajo con los representantes de las áreas de salud para asegurar las atenciones de los dos SAPUS que se vieron damnificados o en contingencia de urgencia por el mal tiempo. A continuación, el que expone ahí es el director de salud de la Cormuval, don Alejandro Escobar, que manifiesta que se realizaron obras de mitigación en los SAPUS de Placilla y Quebrada Verde una semana antes de que fuese el temporal, con una inversión de 7 millones de pesos en los 12 FAM. Esto gracias a la postulación que hizo el director de Quebrada Verde al Servicio de Salud para conseguir fondos que aún no llegan, pero que se pueden cargar a estos fondos. Hay 15 convenios cuyos recursos no han sido traspasados, incluido la FOFAR. Y menciona que aún no hay transferencia, que se comprometieron en el caso de Placilla y Quebrada Verde. En Placilla se comprometieron 12 millones de pesos que se dispusieron para obras de mitigación en techumbres, arreglos de contenedor. También el director de salud confirma que se abrió una mesa con un plan de trabajo que afectó el pasillo y también el mortuorio donde se reciben los fallecidos que mueren en la carretera. El CEFAM de Placilla es el único que tiene un mortuorio y que necesita un techo, puesto que quedó destruido con el mal tiempo. Este arreglo del techo está considerado como obra de mitigación. Se encuentra considerado dentro de los 12 millones de pesos en el caso de Quebrada Verde, sumado a los 7 millones de pesos que se consiguió el director a través del Servicio de Salud. Se incorporan 6 millones más para arreglo de canaletas de aguas lluvia. Las canaletas de este CEFAM
tiene en su diseño un problema estructural, el de Quebrada Verde. Por lo mismo, esto tiene una sola decisión, que hay que cambiar las dos techumbres de los 12 FAM completamente, de Placilla y Quebrada Verde. Con el Seremi de Salud se organizaron para presentar dos proyectos completos y que también se presentaron al intendente referente a estos 12 FAM, Placilla y Quebrada Verde, y cuentan con el apoyo del Seremi de Salud para ser presentados en el fondo de la Subdere. Fue aprobado como un fondo de emergencia. Esto se concretará entre 3 a 4 meses los arreglos. Como esto demora, se están realizando obras de mitigación mientras tanto. Esto no eliminará el problema hasta cuando se cambien los techos de ambos CEFAM, pero sí disminuirá enormemente las filtraciones y los problemas de funcionamiento. También se nos informa que hay un estudio preliminar en donde se están analizando las necesidades más urgentes de los 12 CEFAM. Y se nos informa que hay 150 millones de pesos solo para realizar obras de mitigación en los 12 CEFAM. Esto incluye el consultorio Reina Isabel, en donde se tiene problemas de diseño, que es sellar todas las ventanas por dentro y por fuera. Por dentro, el sellado vale 100 mil pesos. Y por fuera, el sellado de los ventanales, que están todos vencidos los sellos, sale por 5 millones de pesos. Uno de los factores es porque no se tiene el equipamiento ni el personal para sellar. También hay fatigas de material de las calderas y autoclave. Por último, estas también están consideradas como reparaciones urgentes del CEFAM de Cordillera por la plaga de termita. Esto es súper importante, el tema del CEFAM de Cordillera por esta plaga, pero que está realmente mal ese consultorio. Referente a la consulta sobre la biblioteca de Placilla, que está adosada al CEFAM de Placilla, el cual se encuentra hacinado y necesita con urgencia el espacio de la biblioteca. La respuesta del director de salud fue que durante la semana se resolvería este problema. Siendo las 13:05, se da por terminada esta comisión de salud y medio ambiente. También, alcalde, me hizo llegar mi colega, o sea, perdón, el director de salud, que realmente son bastante la cantidad de platas que no han sido entregadas a la Cormuval. Por lo tanto, me informaron también de que la próxima semana él viene acá a Cuenta Presidente a dar un informe completo sobre este tema y de las platas que están faltando en la Cormuval y sobre todo el tema de farmacia. Gracias. Antes de dar la palabra sobre ese punto, quiero hacer breve referencia a lo anterior. Bien saben de que... los CEFAM de Placilla, Peñuelas y Quebrada Verde están dentro del marco de aquellos que están para reposición, sí. Ambos. También les recuerdo que tuvimos unos meses de incertidumbre respecto a si efectivamente el gobierno que entró iba a garantizar los recursos para precisamente el proceso de reposición, que como ustedes bien saben es un proceso largo. Lo que tanto maneja la comunidad como la alcaldía a través de la Dirección de Salud es que ese compromiso se va a mantener. El problema que tenemos es que los CEFAM efectivamente tienen graves problemas de infraestructura, de carácter estructural, que hacen de que en cada temporal sufran algunas veces más graves, otras veces menos graves anegaciones. Antes, como señalaba el director de salud y lo describe en su acta la concejal Cáceres, nosotros habíamos hecho en general reparaciones en todos los centros de salud. Pese a eso, de todas maneras tuvimos problemas en estos dos principalmente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por una parte, con fondos propios, lo que vamos a hacer es realizar algunos trabajos mejores de los que se hicieron para poder mitigar de la mejor manera posible eventuales nuevas filtraciones y lluvias que se puedan generar en los centros de salud. Sin embargo, ya tenemos el compromiso del gobierno a través del Seremi de Salud y el Intendente, que fue la reunión que les comenté que asistimos la semana pasada, para poder garantizar financiamiento para el rehacer la techumbre de los dos consultorios. Estamos hablando de una inversión de para cada lado va a ser como de 100 millones, 200 millones en total. Ahí hay un compromiso tanto del Intendente como del Seremi de Salud. Se van a
a activar todos los procedimientos administrativos para poder acelerar el que los recursos estén prontamente a disposición para que, yo espero, que de cara al próximo invierno tengamos una techumbre completamente nueva, como corresponde, y no sigamos teniendo este tipo de situaciones que afectan tanto a los usuarios o a los porteños, a las porteñas, pero también y especialmente a aquellos que trabajan diariamente, que son los funcionarios del sistema de salud primaria. Entonces, hemos tenido, quiero reconocerlo, una buena recepción del Seremi de Salud sobre este punto. En general, hay una disposición positiva para poder responder a estos temas. Y esos recursos deben llegar en las próximas semanas. Así que creo que es una buena noticia para los habitantes de Playa Ancha, como también de Quebrada Verde. Y el otro tema, que es por el que sé que... Muy bien, una buena noticia para que le comunique al Consejo Local de Salud. Y lo otro que tiene que ver con un retraso que a mi juicio a esta altura no tiene ninguna justificación alguna y que lo único que hace es producir mermas importantes a la salud de los porteños, que tiene que ver con la falta de diligencia que ha tenido el gobierno de transferir recursos que están garantizados por la ley, ¿no?, a la municipalidad para efectos de, en lo más concreto, poder abastecer de los dispensarios de los consultorios con los medicamentos que se requieren. Nosotros hemos insistido permanentemente en hacer ver esto al gobierno, y lo que entiendo de que la comisión se discutió y planteó el director de salud, y entiendo que también otros concejales están en esa línea, que nos podamos pronunciar sobre esto como consejo municipal para poder hacer presión para que suelten las lucas, porque realmente lo que está pasando es derechamente impresentable. Yo por lo menos llevo poco, pero no lo había visto antes. Está afectando a todos. Exactamente, y al final terminamos pagando el pato nosotros, como si nosotros no tuviésemos las lucas para poder comprar los remedios. Eso no es así. La plata no está porque no ha sido transferida por parte del gobierno. Entonces, Iván, me imagino que va a intervenir en esa línea. Sobre el mismo tema. Yo fui el que propuse que efectivamente aquí en el Consejo hiciéramos un voto político para pedirle al gobierno que se manifieste y que esta cosa, que es una cuestión administrativa, que tendría que haberse producido en enero y que estamos en el mes de junio y no ha llegado la luca, estamos hablando más o menos 400 millones que debieran haber sido transferidos para poder abastecer las instituciones de salud de los medicamentos, claro, y los otros insumos. Entonces, la idea es que como Consejo saquemos un voto pidiendo que esto a la brevedad sea resuelto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Concejal Soto, sí, también? Muy bien. Todos de acuerdo. Tenemos ahí un acuerdo que se le va a hacer llegar a la Ministra de Salud, al Presidente de la República, a la Ministra de Salud, al Subsecretario de Redes Asistenciales, al Intendente Regional y al Seremi. ¿Les parece? Sí. Gracias, alcalde, y le doy la gracia a todos mis colegas, en especial a Iván. ¿Ya? Sí, gracias. No, estaba cooperador. Vamos con patentes. Y después viene puntos varios, muchachos Morales. No, ya lo hablamos. Una sola patente. Transferencia. Productora Torrejón Montenegro Limitada, RUT 76730-838-8, solicita transferencia de patente de alcohol categoría O, salón de baile, rol 40730, para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador, número 37, Valparaíso, Rol de Avalúo, 3094-4. La Junta de Vecinos Yungay, Unidad Vecinal 68, se encuentra inactiva. Entiendo de que tenemos un problema. Yo lo que propongo es que no sometamos a votación esta hasta que resolvamos el problema, de tal manera de que lo que señala la dirigenta se pueda aclarar, pueda presentar sus documentos. Yo entiendo de que hay ahí un problema, entonces prefiero que lo resolvamos antes de someter a votación este punto. Así que no lo vamos a someter a votación. Entonces sería bueno, vecina, que esos antecedentes los pudiera hacer llegar a la administración municipal, a la secretaría...
¿Me puedes hacer a mí entrega los documentos mejor? Y yo veo el tema para resolver el problema y que no vuelva a pasar. ¿Ya? Hola. Ya. Vamos a verlo. Presidente. Adelante. ¿Podría darle unos minutitos a ella para que hablara sobre el tema? Porque yo vivo ahí, aunque sea... No. Bueno, se le han dado oportunidad a otros concejales. Pero lo que podemos hacer... ¿Susana? Bueno, ¿Natalia? Lo que se puede hacer es que todas las juntas de vecinos tienen el derecho a solicitar audiencias públicas. No te preocupes, no lo vamos a votar ahora. Mira, no lo vamos a votar ahora, vamos a aclarar este punto primero para que ustedes sepan, porque el proceso de otorgamiento, de transferencia o lo que sea de patente supone la opinión de la junta de vecinos. Entonces, como esa opinión no está clara o no está derechamente, nosotros no vamos a someter a votación esto hasta que se aclare y ustedes puedan dar su opinión. De todas maneras, ustedes como juntas de vecinos, para que le transmitas a tu mamá, tienen el derecho a poder solicitar, también por Secretaría Municipal, y a nosotros, a mí me informan eso, el audiencia pública. Y las audiencias públicas es el derecho que tiene toda junta de vecinos a poder presentar sus temas en el Consejo Municipal el último miércoles de cada mes por aproximadamente 15 minutos. Entonces, si ustedes quieren o están molestos por algo y quieren hacerlo ver a todos los concejales, pueden venir a plantearlo si es que solicitan la posibilidad de intervenir. Sin duda. Ok. Excelente. Alcalde, sí, efectivamente, ellos han vinieron en una oportunidad anterior y plantearon el tema. El tema es que ahí hay dos juntas de vecinos, una activa y otra inactiva, que actúan sobre el mismo territorio. Entonces, evidentemente, van a pedir los permisos sobre la que está inactiva y al estar en esta condición, esto pasa soplado en... Ahí se nota lo trucho que son. Po. Entonces, es un tema... que no sé si está en asesoría urbana, en jurídica, en fin, habría que revisar el tema para eso, sí. Darle un corte definitivo a esto, porque ya son 3 o 4 veces que hemos estado en la misma situación. Ya, estamos claros, lo vamos a ver y lo vamos a resolver y nos vamos a comunicar directamente. Te pido que por favor puedas hablar con la Dideco Romina Maragaño para que dejes tus datos y te podamos llamar directamente, ¿ya? No, a ti. Ya, sigamos entonces con los puntos varios. Gracias, alcalde. Solamente traigo un punto vario y tiene relación, ¿cierto?, con la carta que fue leída en el punto vario del consejo anterior, que correspondía a la incertidumbre de los trabajadores municipales que en su momento, ¿cierto?, no quisieron integrar lo que significaba la cooperativa. Cerca de entre 50 y 60 trabajadores, ¿cierto? Hoy día están presentes acá porque nuevamente se le hizo una invitación a todos los concejales y también acordaron o tuvieron comunicación con el delegado de prensa suyo para poder, antes de este consejo, tener una reunión con usted referente al punto que los aqueja. Nosotros expresamos como Consejo Municipal nuestra preocupación en lo que significaba, ¿cierto?, poder nivelar hacia arriba a todos los trabajadores del Departamento del Aseo, la Dirección de Aseo. Pero también, ¿cierto?, había que escuchar a los trabajadores que efectivamente no quisieron integrar la cooperativa en ese minuto. Y nosotros tuvimos la voluntad de poder votar a favor, ¿cierto?, de esta cooperativa. Cooperativa que hoy día ya está funcionando, pero que nosotros también, ¿cierto?, hicimos una consulta a la Contraloría por el modo que se presentó la licitación. No porque estábamos en contra, ¿cierto?, de una cooperativa. Por lo tanto, alcalde, desde ese minuto... hay una cantidad importante de trabajadores que hoy día están en la incertidumbre de lo que usted le dijo, alcalde, en su momento
donde adquirió el compromiso de que primero, ¿cierto?, laboralmente no iban a quedar sin trabajo. Y que además, ¿cierto?, el 24 de marzo, en la última reunión que sostuvieron, iban a tener un contrato indefinido. Pues bien, el 30 de junio, de junio del 2018, ellos quedarían sin contrato, alcalde. Y no han tenido una respuesta satisfactoria, ¿cierto?, referente a lo que usted les dijo, alcalde. Entonces, si existe un compromiso del alcalde en ese sentido, ellos han tenido hoy día que venir al Consejo Municipal porque justamente, ¿cierto?, no se les dio anteriormente una audiencia y llamaron a todos los concejales a través de los correos municipales, en donde ayer manifestaron, ¿cierto?, esta inquietud en la Asociación de Funcionarios Municipales, en la sede. Ahí estaban representados también por sus dos dirigentes, Patricio y Osvaldo, en donde hoy día esos 50 trabajadores, ¿cierto?, están representados por la Asociación de Auxiliares Municipales. Entonces, alcalde, nos han pedido, ¿cierto?, la posibilidad de que nuevamente, ¿cierto?, podamos de alguna manera poder colaborar también como Consejo Municipal en una materia que también, ¿cierto?, hay que tener responsabilidad con respecto a lo que se dice. Porque uno puede tener las mejores intenciones, ¿cierto?, pero financieramente a lo mejor, ¿cierto?, no tenemos posibilidades de poder hacer algún tipo de contrato. ¿Qué pasa cuando estos funcionarios ven que se contratan gente, ¿cierto?, con sueldo que realmente, ¿cierto?, causan a lo menos extrañeza en cuanto a los montos, ¿eh? ¿Por qué llega gente, ¿cierto?, que a lo mejor nunca ha trabajado en el departamento de aseo, sin embargo, es contratada, ¿cierto?, con sueldos muy superiores, ¿cierto?, a lo que hoy día estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, alcalde, creo que aquí, ¿cierto?, más allá del compromiso, queremos ver las acciones, porque se pueden decir muchas cosas y ya han pasado alrededor de 3 meses en donde ellos han estado consulta tras consulta y de verdad no han llegado, ¿cierto?, a lo que ellos hoy día solicitaron y que usted se comprometió, que es tener un contrato indefinido. Por eso Jacqueline, ¿cierto?, ha pedido y lo he conversado con usted para que ella también le pueda expresar de parte de los trabajadores y los dirigentes, ¿cierto?, lo que hoy día ellos están sintiendo, alcalde. ¿Ah? Una incertidumbre con respecto a lo que se dijo, ¿cierto?, y no se ha hecho. Gracias, alcalde. Gracias. Jacqueline, ¿tú quieres intervenir? Adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias, señor alcalde. Permiso a los señores concejales. Se lo agradezco. En esta ocasión nos volvemos a encontrar acá en la obligación, ya que hemos conversado, señor alcalde, con usted, hemos tenido un acuerdo. Hace 3 meses atrás, lamentablemente, tenemos que volver a esta instancia, porque la preocupación es un contrato. Usted dijo bien claramente un contrato municipal, indefinido. 50 y 50, cooperativa y trabajadores que no estábamos de acuerdo. Entonces ahora estamos en la espera de esta solución. Quisiéramos saber, señor alcalde, si nos tiene alguna respuesta, porque esta incertidumbre es muy grande para todos nosotros, por eso estamos acá. ¿Algún otro concejal quiere hacer alguna observación? Eugenio. Bueno, solamente confirmar lo que acaba de plantear el concejal Marcelo Barraza, que asistimos
a una reunión invitada por los trabajadores presentes y que nos manifestaron de que existía un compromiso de parte de la administración y que ese compromiso se cumplía este fin de mes, el 30 de este mes. Le expliqué yo, incluso personalmente, que nosotros los concejales no tenemos facultad administrativa y lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy día, plantearle esta inquietud, transmitirle esta inquietud al alcalde, a la administración, para que este tema tenga un final feliz y esperamos que así sea. Tenemos todos los concejales presentes, yo creo que ninguno se va a restar y todos vamos a dar el respaldo para que esto tenga una feliz solución y se cumplan con los compromisos contraídos. Eso nomás, señor alcalde, y lo manifiesto para que, si guardo silencio, se puede, no estaría cumpliendo con el compromiso de plantearlo aquí. Gracias. Gracias, presidente. Saludar a los trabajadores, a los representantes de los gremios, de los sindicatos. Obviamente estamos en presencia de un tiempo que es acotado y es natural la preocupación de los trabajadores y obviamente lo que uno espera, presidente, es que podamos tener claridad cuál es la línea en el marco de los compromisos que se asumieron en el momento de las tomas de decisión acá en el Pleno del Consejo. Obviamente yo no voy a cuestionar su capacidad de compromiso. Lo que uno espera y lo que esperamos todos es que se entregue la información, cuál va a ser el camino, cuál va a ser las formas de darle esta estabilidad laboral. Yo estoy partiendo de dos supuestos. Primero, que estamos hablando sobre la estabilidad laboral. Aquí no hay nadie que se sienta hoy día atentado respecto a sus fuentes laborales. Yo inmediatamente descarto eso. Sino lo que queda por aclarar es que al término de mes, ¿cuál va a ser su condición? ¿Serán algunos, como dice Iván, o perdón, los representantes, que hay una figura posibilidad de contrata? En fin, ¿cuál es la condición laboral? Yo estoy apelando a eso, y sobre eso también quiero pedir que esa decisión administrativa pueda ser también llevada y sociabilizada en la Comisión de Régimen Interno con Finanza para poder acompañar este proceso, porque obviamente somos parte interesada de este proceso. ¿Bien? Señor alcalde, disculpe, Jacqueline, ¿le puedo pedir un favor? Sí, adelante. Osvaldo Aránguiz se puede incluir aquí en esta mesa de conversación. ¿Y Patricio, podría ser posible? Por favor. Sí, claro, cómo no. Iván. Estimados colegas, yo ayer efectivamente participé también en la reunión. Voy a reiterar lo mismo que dije ayer. Yo creo que la cooperativa es una buena solución, pero reconozco que también tienen todo el derecho aquellos que no quieran estar, a no estar, sí, sencillo. Y aquellos que no están, igual tenemos que darle una solución, que era lo que planteaba el concejal Soto, cuál va a ser la fórmula una vez cumplido el plazo de transición que habíamos visto a propósito de los problemas que hubo en la licitación, que es que se vence este fin de mes. Yo por eso estoy completamente de acuerdo y espero tener un pronunciamiento suyo al respecto. Sí, como no. Osvaldo, Patricio, ¿quieren agregar algo más? Sí, bueno, la gran tarea acá es poder hacer convivir... Buenos días. Buenos días, disculpe. La gran tarea acá es poder hacer convivir la cooperativa, por un lado, con los trabajadores que quieren una estabilidad laboral y quieren una relación contractual con el municipio, ¿ya? Y en ese contexto yo creo que se debe buscar una solución, y la solución tiene que estar antes del 30 de junio, porque, como bien lo dice Marcelo Barraza, vence el contrato. Tenemos varias figuras, tenemos la figura de los contratas, ¿cierto? La ley 20.922 dobló las contratas, ¿cierto? Y los municipios tienen esa herramienta, ¿cierto? Tenemos también la posibilidad del código. Yo no sé en la parte técnica, ¿cierto?, financiera, cómo está el municipio, pero son las únicas posibilidades reales que se ven, ¿ya? Son las únicas posibilidades reales que se ven. La planta, sí. La planta, hay más de 80 cupos de planta, ¿cierto?, que están sin proveer en el municipio hace ya varios años.
se va a llevar. Y también quiero hacer una reseña. En el 2013 se hizo un concurso ya de planta y los concejales más antiguos lo saben. Y entraron alrededor de más o menos 40 funcionarios que pertenecían al PG en su mayoría a la planta municipal. Perfectamente, y eso es una realidad, perfectamente podríamos hacerlo ahora. Yo hablo de las contratas, porque las contratas, como bien dije, la ley 20.092 la amplió, ¿cierto? La dobló. Cuando se hace un análisis de la página de transparencia del municipio, se puede observar que desde el año 2016, diciembre, a abril de 2018, hay un aumento de las contratas casi al doble. ¿Ya? Cuando se hace el análisis de ese aumento de contratas, se detectan alrededor de 100 o 116 cargos nuevos a contrata, de los cuales se observa en la misma página que alrededor de 52 de esos cargos a contrata corresponden a la calidad de profesionales. Y cuando se hace un análisis del promedio de sueldo, se llega a la conclusión de que son alrededor de 1.800.000 pesos cada esos funcionarios. Lo que nos arroja un gasto en personal a contrata, calidad profesional, de alrededor de los 90 a 100 millones de pesos. Este grupo de personas que son disidentes representan alrededor de 50 a 60 personas, porque en nuestro gremio ya se han inscrito 58, así que yo hablo de más de 60. Por tanto, si ocupáramos solamente un tercio de lo que se gasta en estos 52 profesionales, perfectamente podríamos absorberlo, ¿cierto?, los contratos de ellos en el tema de código de trabajo. Son temas técnicos, yo creo que la mesa podría, ¿cierto?, trabajarlo, y la idea es llegar a una solución de aquí antes del 30 de junio. Eso no. Gracias, Osvaldo. Patricio, ¿quiere agregar algo? Bueno, primero que todo, buenos días a todos, a todas. Agradecer la participación de los concejales que asistieron el día de ayer, lo cual a todos los concejales se les envió vía correo institucional la invitación. Siempre son los mismos los que no acuden a apoyar a los trabajadores, y eso quedó manifestado ayer. Darle las gracias a los 6 que participaron y recalcar, bueno, las palabras que dice Jacqueline y Osvaldo, solamente buscar la estabilidad laboral, que hoy ellos están jugando un rol fundamental dentro del departamento de aseo, y con la cifra que nombra Osvaldo, estamos bastante lejos de nosotros que llevamos años en el municipio y poder alcanzar esa cifra. Como dice el concejal Barraza también, equiparar hacia arriba. Yo creo que hoy nos está equiparando hacia arriba y eso lo he manifestado en mis redes sociales con mi nombre y en la voz que transmitimos los trabajadores. Si buscamos la igualdad, hoy lamentablemente no podemos hablar de igualdad. Y eso lo tenemos claro todos, el municipio, los concejales, todos estamos claros que no existe la igualdad dentro del municipio hoy. ¿Ya? Así que hacer el llamado al compromiso que usted adquirió, señor alcalde, con los trabajadores, que por favor se le dé una estabilidad laboral. Eso es. Gracias, Patricio. Vamos. Yo prefiero dividir los temas, porque si queremos entrar a discutir respecto a cómo gestiona o cómo se desarrolla la administración activa, bueno, podemos discutirlo, podemos hacer una comisión de régimen interno, si a ustedes no les parece algo, tienen todo el derecho a plantearlo. Nosotros efectivamente apostamos en un momento a darle un giro a algunas direcciones y eso supuso determinadas decisiones. Pero bueno, no quiero entrar sobre ese punto, sino que más bien quiero, porque son cosas distintas, quiero entrar al tema que nos importa verdaderamente a todos, porque yo creo que respecto a lo otro podemos tener opiniones distintas. Yo creo que todo el Consejo Municipal, independiente de si se asiste o no a las convocatorias que hacen los sindicatos, todo el Consejo Municipal, todas las concejalas, los concejales, comparten completamente la preocupación por no solamente la situación que tenemos hoy día con los trabajadores que están en esta situación compleja, sino que en general con la estabilidad y el bienestar y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Todos hemos hecho esfuerzos en el último año y medio precisamente para intentar lo más rápidamente ponernos al día con muchos problemas que por año
habían tenido los trabajadores, los que están en una condición de semiesclavitud, que son los del plan de generación de empleo, los trabajadores y trabajadoras que realizan el aseo. Seguramente no hemos cometido errores, no hemos podido actuar tan rápidamente como se ha planteado, pero la voluntad sigue y yo espero que al término del periodo nuestro pueda material y concreta realmente los trabajadores efectivamente ver que se pudo avanzar en mejoras en sus condiciones. Yo también, en la última oportunidad que tuve, de ahí no nos vimos más, no sé por qué, de conversar tanto con Osvaldo como con Patricio, les expresé mi completa voluntad y mi completa disposición a propósito de la situación que se podía generar con la aparición de la cooperativa, de poder conversar la situación de sus asociados. Lamentablemente luego esa conversación, y no por falta de voluntad de que les habla, no pudimos seguir conversando, pero las puertas para ambos dirigentes están completas y totalmente abiertas para tratar este tema, como también cualquier otro tema que a ustedes les parezca. Yo sé que llevan la relación más permanentemente con el administrador, con Patricio Cáceres, pero tenemos la puerta, por lo menos mía, está para ustedes completamente abierta siempre. Entonces, dicho eso, yo creo que está todo el Consejo y también que les habla comprometido a buscar una solución para este grupo de trabajadores. Yo lo que primero les pediría, y eso con algún sentido de urgencia también, es que nos puedan hacer llegar, si es que ya no lo han hecho, o si me lo haces llegar a mí directamente mejor, porque se habla, yo veo que se habla de un número en un momento, después se habla de otro número en otro momento, a veces son menos, a veces son más, entonces saber cuántos trabajadores son. Eso es lo primero que necesitamos saber, Jacqueline. ¿Cuántos son? Ojalá con todos sus datos, su nombre completo, su teléfono, su correo, su dirección, o sea, que sepamos de cuánto estamos hablando. Porque en un momento dijimos, me acuerdo, 70, después 60, 50, 30. Entonces, eso igual es importante poder tenerlo claro. ¿Cuál es el universo de trabajadores y trabajadoras que están con esta situación delicada y compleja? Entonces, si eso llega a la brevedad, más tiempo vamos a tener para poder procesar todo lo que haya que hacer. Efectivamente, yo tengo toda la disposición de cumplir con lo que hablamos acá. De hecho, estuvimos, ¿te acuerdas?, aquí conversando con los trabajadores. ¿Se acuerdan que estuvimos acá en el Salón de Honor? Está toda la disposición mía para poder hacerlo. El único tema que yo algo le comentaba fuera de micrófono antes de conversar el tema al concejal Barraza, que la solución que tenemos que buscar es una solución que tiene que, lo único, ajustarse a la ley. Porque ya la Contraloría nos reparó, o sea, el control interno nos reparó la solución que logramos transitoriamente, ¿no? Por eso fue transitoria la solución, para que sepan los concejales, porque sabíamos que podíamos tener problemas de legalidad y de hecho nos hicieron el reparo. Entonces, yo tengo toda la disposición de cumplir con la necesidad un poco de lo que planteaba el concejal Luis Soto, de tener estabilidad, de poder tener una fuente de trabajo. Mi único límite es la ley, el marco legal. Y quiero ser también bien claro, es que no descartamos ninguna opción, o sea, en cuanto a qué posibilidades podemos abrir para los trabajadores. No hay ninguna opción que descartemos. Entonces, yo lo que le quiero pedir es que, también para que sepan los concejales, va a haber una comisión de 3 funcionarios que se va a hacer cargo de ir trabajando este tema, antes, naturalmente, tenerlo claro, antes del 30, evidentemente, va a ser la jefa de Recursos Humanos, Cecilia Ugalde. Cecilia, ¿está cierto? Para que te conocen. La jefa de Recursos Humanos, Cecilia Ugalde, va a ser Claudio Paso, el administrador municipal, y Paulo Gómez, de parte de Gabinete, que ya lo conoce. Esos van a ser los 3 funcionarios que van a ir trabajando. Van a ver también, vamos a poner a disposición asistentes sociales para poder también ir canalizando la situación de cada uno de los trabajadores, porque yo creo que lo que estamos tratando de hacer también no tiene que ver solamente con mantener la fuente de trabajo, sino que también de conocer bien cuál es el estado de cada uno de ustedes para poder buscar la mejor solución. El único pero que tenemos es que la solución que encontremos tiene que ser dentro del marco de la ley, que es lo único que si no vamos a tener, podemos tener no solamente yo, sino que también ustedes problemas. Pero el compromiso que yo vuelvo a realizar es que estamos comprometidos en buscar una solución para los trabajadores y que puedan quedar dentro de un esquema, naturalmente, que les dé tranquilidad para poder seguir estando tranquilo, que yo creo que lo que todos queremos. Entonces, por lo menos ese compromiso lo vuelvo a reafirmar, y las personas que se van a hacer cargo de este tema van a ser
estos tres funcionarios. Cecil, ¿quién va a coordinar? Va a ser Cecilia Ugalde, la jefa de recursos humanos. Con ella hay que... No puedo ahora decir cuál va a ser en concreto la solución, pero sí vuelvo a señalar que está toda la disposición, tenemos también toda la disposición de mantener informado y al tanto a los concejales que han estado preocupados de este tema, ningún problema. Y la persona que va a coordinar va a ser Cecilia Ugalde, que es la jefa de recursos humanos, ¿no? Que está acá atrás, que conoce a muchos de los que están presentes. Eso puedo decir hasta ahora, no puedo decir más. Pero sí, alcalde, además, disculpe, el compromiso de actuar rápidamente. Disculpe, sí, dale, señora alcalde, disculpe que lo interrumpa, sí, pero por lo que estoy viendo no hay solución, en primer lugar. Lo otro que no... Esperen un momento, por favor, compañero. Lo otro que estoy viendo, no hay una solución, y lo siguiente que veo, que ¿cómo los vamos a juntar si siempre dan una semana más, otra semana más, y queda una sola semana? ¿Y en qué condición vamos a quedar? Usted no está dando una solución, alcalde, me va a disculpar. Pero tenemos toda la disposición de hacerlo. Ya le señalé con mucha claridad quién va a ser la... ¿Pero podemos acordar un día? Naturalmente, en ese sentido no hay ningún problema. ¿Las tres personas que mencionó usted, sí, y no nosotros tres? ¿Puede ser? Sí. Sí, claro, no hay ningún problema. De hecho, podemos... ¿Estoy yo con Marcelo? Sí, claro. ¿Puede ser? Sí, Luis me había pedido primero la palabra. Marcelo, después. Sí, gracias. Mañana sí puede ser. A ver, perdón. Gracias, presidente. Yendo a lo sustancial, y el compromiso del alcalde es armar esta mesa técnica donde va a estar recursos humanos, la administración y gabinete. Obviamente lo que uno espera es que estén los representantes de los gremios y los representantes de los trabajadores. Entonces, pedir formalmente, alcalde, que esa reunión técnica pueda ser partícipe los representantes de los sindicatos más la representante de los trabajadores, para que vayan también aportando desde el punto de vista del ámbito de los trabajadores, del gremio. Y lo segundo, el hecho que hecha esa reunión, que entendíamos que se ajusta a las acciones administrativas, pueda al día siguiente constituirse la comisión mixta, régimen interno con finanzas, para justamente ver esta materia puntual y ver también la información que nos entrega los representantes de los gremios respecto a los contratos. Yo creo que son materias que tenemos que ir abordando y esperamos hacerlo y trabajar con urgencia esta semana. O sea, tenemos jueves, podemos convocar para mañana. El Consejo propone que mañana nos convoquemos en calidad de urgente para este tema, alcalde. ¿Puede ser el viernes? Perfecto, sí, si el viernes... Yo diría que, miren, así, hagamos una cosa. Para que usted se ordene con su equipo. Sí, lo que pasa es que, hagamos una cosa. Yo creo que más que consejo, yo haría una comisión más fácil. ¿Ya? Nosotros, de hecho, venimos trabajando este tema hace un par de días atrás, entonces, preveyendo lo que estaba pasando. El problema es que nos hicieron reparos legales, entonces hay que buscar cuál es el mejor camino para poder resolver, pero además también necesitamos saber cuántos son, porque no tenemos claro cuántos son. Entonces, si nos puede hacer llegar... A más tardar mañana, hoy día, el listado de personas es mejor para poder también trabajar rápidamente. Yo espero que podamos tener resuelto y claro todo el próximo, antes del consejo de la próxima semana, que es varios días antes del 30. Lo digo realistamente porque si no voy a tomar un compromiso de que mañana, y eso no es realista, prefiero tomar un compromiso realista, que podamos cumplir seria y responsablemente, de tal manera de que antes del próximo Consejo Municipal, que es la próxima semana, podamos tener claro la situación del grupo de trabajadores que me tiene que hacer llegar la... ¿Cuántos son? Eso, alcalde, puedo hacer. Una propuesta. Adelante, Lucho. Una propuesta. Para que usted trabaje con su equipo técnico y con los representantes, sí, ya tenemos datos duros. Excelente. Que es que el gremio tiene un registro de 58 socios incorporados. La primera información del dato duro que también tenemos es de cuando tomamos el acuerdo de darle garantía de estabilidad laboral a estos trabajadores, que se hablaba de alrededor de 68. Sí, era 68. Alrededor de 70. Entonces, tiene jueves y viernes, sí, puedes constituirnos el día lunes en la comisión y usted va a poder armar ahí la propuesta, alcalde, para que usted tenga jueves y viernes para poder trabajar con los equipos técnicos y los representantes.
y nosotros nos constituimos el día lunes en la comisión y tenemos espacio suficiente para llegar al miércoles con todos los detalles que tengamos que regular. Yo no tengo problema, solamente que pongamos en el caso de la próxima semana la comisión lunes o martes, dependiendo de cómo nos vaya. Tengamos esa flexibilidad, pero ojalá que nosotros lo que vamos a hacer es, para coordinar esto, nos vamos a comunicar directamente con Jacqueline estos efectos y con Patricio y con Osvaldo para operativizar lo que vamos a proponer. ¿Les parece? ¿Estamos? Listo. Gracias. Ok. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Luis. Seguimos con los puntos varios. Sí. Pórtate bien. Seguimos con los puntos varios. ¿Punto vario? Ya, punto vario. Dale, Daniel. Gracias. Chao, que tengan buena tarde. Nos vamos a ver pronto. Chao. Ya, sigamos avanzando. Para terminar el consejo, que tenemos que ir a la inauguración. ¿Quién va a ir? Perdón, ¿qué hay? ¿Quién va a ir al Nazar? ¿A qué? Se inauguran unos paneles solares. Fotovoltaicos. ¿Hay locomoción? Sí, pues si los llevamos. Pues por eso estoy preguntando para ver si... Ya, tenemos tres. Amistor, a ver si ponemos una camioneta para llevar a los concejales al Nazar. O un auto. ¿Y dónde es? Al liceo, arriba. Ya, son tres entonces. Suriana Araya, Zúñiga, Ruth, ¿no? Iván. Son tres. Claudio, son tres concejales, una camioneta. O un auto, no sé, el tuyo, préstale el tuyo. Ya, el administrador los va a llevar. Gracias, Claudio. Hay que estar a la 1:15, que empieza a la 1:30. Daniel Morales. Sí, alcalde, buenas tardes. Yo tengo dos puntos varios y una invitación, por supuesto. El primero tiene que ver con el Quintil. Voy a leer una carta que me hizo llegar la comunidad Parque Quintil, porque me interesa que se vea esto, ¿ya? Dice, señores y señoras concejales, honorable Consejo Municipal presente. Como comunidad Parque Quintil acudimos a la alcaldía y al ilustre Consejo Municipal para pronunciarnos sobre la situación actual del parque. Nuestra intención es colaborar en lograr acuerdos que conserven la vitalidad de este pulmón verde por medio del diálogo y el respeto con quienes deseen restituir este importante lugar para Valparaíso. Reconocemos el esfuerzo que han realizado los concejales de la Municipalidad de Valparaíso por integrar y facilitar el diálogo entre las diversas instancias ciudadanas, así como la misma institución municipal en relación al Parque Quintil. Por esta razón, precisamos que su postura como observadores y mediadores en lo que respecta al contexto actual del Parque Quintil, aportando a la armonía y a la transparencia que deben regir los procesos sociales de nuestra comuna. Por consiguiente, solicitamos conformar una comisión especial en torno al Parque Quintil que convoque a las unidades municipales correspondientes, a los ciudadanos y a los ciudadanos partícipes de este proceso. Partícipes de este proceso a modo de facilitar y unificar la comunicación entre todos los actores involucrados. Consecuentemente, en dicha comisión podremos presentar avances realizados en reuniones sostenidas entre la comunidad y el municipio, así como convocar a la participación de académicos, organizaciones y ciudadanos animados a contribuir en las iniciativas proactivas que generan la construcción de un diálogo en torno a un parque de interés comunal. En segundo lugar, considerando que durante los dos últimos meses se han anunciado distintas propuestas sobre el parque,
desde otras instancias ciudadanas y desde el mismo municipio, creemos importante fijar una jornada de conversación pública donde sea posible exponer todas las iniciativas, no solo para la claridad de las mismas organizaciones que las impulsan, sino para generar una instancia de debate ciudadano transparente, enfocado en mostrar las problemáticas y soluciones comunes en torno a los parques de Valparaíso. En relación a este último punto, dada la sensibilidad actual en relación al Parque Quintil, creemos que el ánimo conciliador e integrador manifestado por los concejales desde los inicios del debate público les permite convocar de mejor manera a esta instancia de conversación para la cual estamos dispuestas para apoyar con toda la gestión necesaria. Como comunidad Parque Quintil, hemos trabajado con mucho esfuerzo rehabilitando este espacio para el uso común de la ciudadanía porteña y anhelamos que este proceso se mantenga en el largo plazo con la contribución y colaboración de las organizaciones que se vinculan. Es nuestro único propósito como agrupación comunitaria a modo de restituir un parque ambiental de alto valor patrimonial para Valparaíso. Esperando su respuesta hasta ante esta modesta solicitud, se despide cordialmente Comunidad Parque Quintil Valparaíso, lunes 18 de junio de 2018. ¿Qué significa esto, alcalde? ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque a mí me parece, desde mi óptica, que este es el típico problema porteño, que casi todos están relativamente de acuerdo y por alguna variable misteriosa, un gen oscuro de los porteños, quizás quién sabe, en el camino se sacan la mugre. Entonces hay un grupo que diferencia. Entonces yo creo que esta carta es sumamente conciliadora. Efectivamente, nosotros como concejales deberíamos justamente liderar este proceso, porque yo entiendo también en mi deformación profesional como arquitecto que los problemas no son tales en este caso. Yo creo que no hay buena o mala idea, sino que en este caso hay una falta de proyecto y que hay buenos o malos proyectos, y en este caso uno perfectamente podría encontrar una solución donde las comunidades existentes que llevan trabajando ahí, las que decían ser parte, y el deseo de la municipalidad con el tema de seguridad podrían convivir. Y eso, a mí, juicio, lo que he visto hasta el momento, pasaría con una pequeña inversión de un acceso entre la plaza que está al costado hacia el parque y liberar el acceso a Santo Osa exclusivamente para el tema de emergencias, qué sé yo, vehículos justamente. Y así lo que quedaría sería bastante poco complejo, que es cómo armamos un modelo de gestión en el cual el Parque Quintil municipal se pone de acuerdo con las comunidades y con las comunidades que están haciendo proyectos y con el ciudadano común y corriente que quiere simplemente disfrutar el lugar. Ese es el motivo de este primer punto vario. ¿Ya? Excelente. Se lo dejo a ver si se me quiere. Ah, y sí, invitarlo al sábado, que es una actividad con tuga, con todos, con gracias, niños, con todo este sábado en el parque. Bien. Súper buenos. Ya, el segundo punto. No. Ah, perdón, sí, está nomás. Corto, porque no corresponde, está fuera de reglamento. ¿Qué cosa? Muy corto. Ah, él, sí. Están fuera de reglamento. Muy, muy corto. Yo quiero decirlo aquí para que quede en acta. Creo que se ha recuperado la casa y en ningún momento creo que se nos debe pasar por la mente que esa casa sirva de dependencias municipales. Eso tiene que seguir siendo uso y usufructo de la comunidad que está trabajando en el parque. Sí. Eso es lo único que quería decir. Sí, sí, muy bien. Gracias. Ruth, que ha estado viendo también el tema. Alcalde, yo llevo la Comisión de Medio Ambiente y nosotros hemos estado trabajando en este tema. Y nosotros queremos que realmente toda la gente que ha estado en esta comisión, toda la gente quiere trabajar en pos de que el Parque Quintil sea abierto a la comunidad, que eso es lo importante. Nosotros tenemos un tema que es la parte. Yo estoy en totalmente desacuerdo con mi colega Iván, porque esa comunidad que estuvo ahí se ganó una cantidad de dinero, millones de pesos, y arregló esos bienes municipales, pero de ninguna manera son bienes de esa organización. Son del municipio, son absolutamente del municipio, y eso tiene que estar abierto a todas las personas que quieran ocuparlo. No es un fortín de ellos, ¿ya? Eso es para todos, como debe ser. Y el municipio es el encargado de velar y administrar ese lugar y gestionarlo como corresponde, no otra institución. Es más, todavía está en manos de esa institución o de esa organización las llaves. Todavía no hay una administración.
Entonces, yo digo, esto se en parte hay que arreglar el tema. Se están haciendo cosas, pero también hay que ver que eso es del municipio y es de la ciudad, no de una institución. Gracias. Gracias, Ruth. No quiero hacer debate sobre el punto, Reyes, y termino. No, porque justamente, concejal, acá hace el llamado que hace esta organización a instalar un diálogo fructífero en que realmente los que ocupen ese espacio sea la comunidad toda, pero en forma consensuada, en forma equilibrada, en forma que en el fondo resulte un espacio en que la comunidad toda se sienta representada. Y abrir los diálogos yo creo que es la oportunidad que tenemos hoy día, porque la verdad es que ese conflicto ha tomado un escalamiento que no debiera corresponder. Y hoy día está la oportunidad para desarrollar una buena alternativa, que es sentarnos a conversar y lleguemos a conclusiones definitivas. Se está haciendo, se está haciendo. Yo entiendo de que en la Comisión de Medio Ambiente se ha generado... Yo agradezco el espíritu de la carta, comparto la opinión del concejal Morales, comparto también la opinión de la concejal Cáceres de qué es lo que hay que resguardar. Y lo que se ha llevado a cabo a nivel institucional es canalizar la resolución y la construcción del acuerdo a través de la comisión de la concejala, que eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, sería súper súper bueno que también, Daniel, si a ti te interesa, jugar un rol también y ayudaras a la RUT a sacar adelante este No este tengo tema. Ningún problema que mis colegas vayan. Si eso es una comisión abierta a todos los concejales. Así es. Es más, tengo más ayuda. Muy bien. Gracias, RUT. Seguimos avanzando con el siguiente punto, Mario. No, eso no es tan así. No es así. No es así. Bueno, adelante. Es que hemos tenido diferencia, no, lo pasa es que hemos tenido diferencia con ustedes. Y yo creo que lo bueno, por la disposición que yo veo, es que las podamos resolver. Yo me acuerdo que la primera reunión que tuve, les dije claramente, no sé si estabas tú, les dije que para nosotros el Parque Quintil tiene una ubicación estratégica en materia de emergencia. Tenía una ubicación estratégica porque es un lugar que nos permite llegar a toda la ciudad en muy poco tiempo. Entonces, eso tiene que ver, eso, pero a ver, pero eso tiene, pero bueno, pero no, es que, porque no quiero hacer un punto sobre esto,
Es que yo entiendo cuál es su posición. Bueno, esa es la opinión de sus técnicos. Esa es la opinión de ustedes. Está bien. Está bien. Yo lo que les agradezco es que tengan la disposición, que fue lo que se expresó en la carta, de intentar llegar a un acuerdo, porque tanto ustedes como también otras agrupaciones tienen la intención de utilizar el Parque Quintil con los mismos objetivos. Entonces, yo creo de que el espacio para poder llegar a un acuerdo tiene que ser la comisión de la concejal Ruth Cáceres. Ese va a ser el lugar. Sí, obvio, siempre ha estado completamente abierto. No, no ha estado sesionando permanentemente. Ya ha sesionado y vamos a hacer próximamente otra comisión. Así que van a estar invitados para empezar a ver los puentes. ¿Ya? No, hagamos una comisión mixta, ¿te parece? Yo no considero que haya que tener una comisión mixta. Esto pertenece a la Comisión de Medio Ambiente, alcalde. Y ya se está tratando así. Alcalde. Ya, no, vamos a... Tienes razón. Alcalde. Alcalde. Marcelo, adelante. Alcalde, aquí hay distintas posiciones, alcalde. Uh-huh. Unas que están con las organizaciones, ¿cierto?, vecinales, que también están impulsando y que es totalmente legítimo. ¿Ah? Sí. Y otros, ¿cierto?, los que están viendo el trabajo de las organizaciones que han tomado primero, ¿cierto?, el espacio del Parque Quintil, lo han recuperado. Entonces, las sedes vecinales en los cerros de Valparaíso, y para nadie es un misterio, ¿cierto?, que conviven con los adultos mayores, con los centros de madres, con el club deportivo, y no veo por qué aquí, ¿cierto?, no se podría hacer lo mismo. Entonces, aquí lo que hay que hacer, ¿cierto?, es una comisión mixta. Marcelo, ¿ah?, para que todas las posiciones, Marcelo, alcalde, estoy calmado. No, es que estás desinformado. Para que todas las posiciones, sí, es que aquí se está desequilibrando el tema, no, y tiene que haber un equilibrio, alcalde. Nada. No, tiene que haber un equilibrio porque usted está mandando solamente a una comisión. Pero, Marcelo, por lo tanto, alcalde, no, es Marcelo. No estoy haciendo un show, alcalde. Sí, lo estoy haciendo. Un show. Por lo tanto, alcalde, lo que yo estoy pidiendo es que sea mixta. No, Marcelo, puede ser en una sola comisión. Marcelo. ¿Ah? Porque hay diferentes posiciones. Marcelo. Tiene que ser democrático. Marcelo, la señora Ruth Cáceres, ¿cierto? No puede ver a los jóvenes que están ahí. Marcelo. ¿Cómo se te ocurre decir ese tipo de cosas? Sí, pues sí, es verdad. Bueno, pero, tú... pero hablemos las cosas como son. Lo que pasa, yo no sé, alcalde, yo pienso pero que pero hablemos las cosas como son. Un gallito conmigo junto a ellos. Es feísimo lo que están haciendo. Por las damas yo no hago gallito. Marcelo, espérate. Es que Ruth, Marcelo hace su punto de ahí. Pero por supuesto. O sea, aquí debe haber un equilibrio, alcalde. Eso es lo que estoy pidiendo. Ruth, adelante. Estamos siendo neutros, se hizo perfectamente las comisiones, dos comisiones ya de medio ambiente y tratando este tema. Este tema tiene un sesgo bastante fuerte, alcalde. El sesgo tiene el concejal Morales, que está tratando de apoyar a esta organización. Resulta que esta organización terminó su convenio que tuvo con el municipio en diciembre del 2017. Entonces, del 2016. Entonces, se tiene que terminar eso y empezar una administración como corresponde, donde el municipio esté trabajando en pos de la comunidad, con todos. Si ellos quieren estar participando, que participen, pero no se puedan adueñar de un Parque Quintil. Eso es imposible. ¿Ya? Alcalde, por eso, por eso lo no mismo. Juliana. Yo creo que aquí estamos agrandando muchas las cosas, estamos llenando vasos de agua. Yo creo que aquí tiene que haber una comisión, yo creo que la concejala Ruth Cáceres debe presidir la comisión, como el concejal Daniel. Y ya, pues, sigamos, porque... discúlpeme, pero... presidente, por favor. En el antes quise que hablara la presidenta de la Junta de Vecinos, casi me pegaron. Ya ahora lleva, con todo el respeto que lleva la niña acá, lleva casi 20 minutos, 30 minutos. Yo creo que la ley es pareja para todos. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con la concejal. No tiene que ver si es la comisión mixta o no, si el problema no pasa por ahí. Aquí lo que hay son dos cosas. Una cosa es que entre la comunidad interesada en trabajar en el parque, entre los que estaban y los que han manifestado permanente preocupación también, no ha habido acuerdo respecto a cómo utilizar el parque. Ese es un primer nivel. Y ese es el nivel más complejo, de cómo la comunidad se pone de acuerdo, los que estaban,
con este proyecto, los que están y los que quieren estar, respecto al parque, que es un bien que le pertenece a toda la ciudad. Y otra cosa es el rol de la municipalidad en ese parque. Son dos cosas distintas. Entonces, yo creo de que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Marcelo, calma. Yo por eso te pedía que ¿por qué le mandan inspectores municipales? ¿Por qué? Bueno, se está hablando de otra cosa, Marcelo. Nosotros también le hemos pedido a la organización, como el comodato terminó, que nos devuelvan las llaves. Y esas llaves todavía no llegan. Y ha sido bastante... Entonces, pero también hay una comunidad... Pero, estimada, si nadie los quiere echar. Pero ustedes nos podrían devolver las llaves. Es que no tenemos copia de las llaves. ¿Ustedes nos pueden devolver las llaves? Pero hagámoslo en conjunto. Pero devuélvanos las llaves. Ahí se nota la diferencia que hay en esto. Y eso no se puede permitir. Pero hay un tremendo trabajo. Yo me junté con ustedes. Hay una tremenda disposición de poder trabajar con ustedes. Pero nosotros les venimos pidiendo una cosa súper sencilla. Devuélvanos las llaves del parque. Puede ser o no. Pero bueno, pero si la garantía es que queremos que toda la comunidad se haga parte de la construcción del parque. Entonces, yo pienso de que... Yo espero de que nos devuelvan las llaves. Qué feí. O sea, por lo menos para poder entrar nosotros como municipalidad. Ahí nota, alcalde, lo que está pasando. Entonces, ¿ves? Eso es feísimo. Y lleguemos a un acuerdo. Yo no tengo ningún problema. Está toda la disposición dada. Pero si eso se viene a conversar... Sí, entonces... ¿Quieren que hagamos una comisión mixta? Ruth, hagamos una comisión mixta. Está bien. No hay ningún problema. Está bien. Asumo. Hagamos una comisión mixta para ver el tema. Pero yo les pido que por favor nos devuelvan la llave. Porfa. Porque es un bien municipal. Por favor. Sí, está bien, pero... Por favor. Pero la casa es municipal. Hagamos la comisión mixta. Oye, ya hay... No, pero... Ya hay acuerdo. Pero yo necesito... Yo necesito el compromiso de que nos devuelvan la llave. Sí, es importante para la municipalidad. Veamos la comisión mixta. Que devuelvan la llave y después se hace la comisión mixta, vos. No se puede estar haciendo una administración así. Vamos a hacer comisión mixta. Seguimos avanzando. Alcalde, es que ese era el punto uno. Este era el punto uno. Porque el punto dos es que Zuliana. Esta es la parte amable de mi intervención, porque ahora viene la parte pelúa. Tiene que ver con la observación, con TCEVAL y la respuesta a las observaciones, donde hace un listado de mitigaciones, en los cuales a mí me parece que no. Voy a leer el listado de mitigaciones, que es la restauración de... ¿Ah? Morales, claro. Te están viendo, acuérdate. Ah, ya, sí, eso. Sí, para las cámaras, para todo. A mí me parece muy bien que haya una preocupación por los ascensores, por los miradores de la ciudad, pero en comparación al impacto que el Terminal 2 va a dejar en la ciudad, me parece que es completamente insuficiente. Se agradece que tengan medidas para la restauración del histórico ascensor lechero. Luego, según una pasarela a la altura de la calle Edwards para unir con el borde costero. El mejoramiento del espacio público en cuanto a veredas, son las veredas nomás, las cerámicas, digamos, de Errázuriz. Y el mejoramiento y construcción del mirador Carlos Pessoa Vélez y Cerro Toro, respectivamente. O sea, son cuatro cosas, digamos, concretas, materiales que este proyecto aportaría a la ciudad. Y luego vienen cinco, de las cuales finalmente son papeles y HH, digamos, que son programas de protección patrimonial y condiciones de seguridad contra incendios, que el municipio ya tiene una mesa y que perfectamente... Nada nuevo bajo el sol. Que me parece mucho más pertinente que la del municipio, que tiene más conocimiento local que una empresa extranjera. Plan de puesta en valor del rescate del patrimonio cultural subacuático, súper bien, pero también es un plan, o sea, no es nada. Aporte de gestión patrimonial al sitio de patrimonio mundial, también aporte a la gestión, o sea, no sé qué será eso. Elaboración de un plan maestro de borde costero. Un plan maestro de borde costero. Llevamos tanto tiempo discutiendo y viendo la profundidad que dirías una cosa y llegan y aquí vamos a salvar el borde costero. Pero una vez que pongan sus toneladas de contenedores frente al borde costero. Luego, seguimiento de variables económicas asociadas al impacto de actividades portuarias en la región. Seguimiento. O sea, puedo decir, sí, ahora nos va... Puro grupo. Puro grupo.
¿Ah? Como dice nuestro amigo acá, humo confiscated. Luego, ¿qué quiero decir respecto a esto? Y esto es importante, súper importante, porque Tecebal lo que está haciendo es proponer compensaciones. Y hay que tener súper claro lo que significa compensaciones. Yo lo he tratado de explicar otras veces versus mitigaciones. ¿Ah? Compensaciones significa que al momento que yo ya no puedo hacer nada más por mejorar tu situación, lo único que me queda es pasarte plata, ¿ah?, o cosa externa a lo que es el proyecto mismo. La gran pelea que hemos dado, la gran, más que pelea, el gran debate que se ha dado en función de la postura crítica a este modo de ampliación portuaria ha sido justamente que nunca se ha pensado que las mitigaciones, más que compensaciones, sean en una mejora del diseño en sí mismo. Y para eso había una serie de mejoras, y a eso destaco la de la Escuela Magíster de la Católica de Valparaíso, que hizo el 2016 una propuesta en que realmente eso sería un proyecto Terminal 2 bastante bien decente, digamos, genera impactos mucho menores, y sería como lo mismo, solo que infinitamente mejor. Y ahí, por ejemplo, no podría hablar en ese caso de mitigaciones. Voy a poner en mi página y en mis redes una foto de la propuesta de la Católica, por ejemplo, para que todos podamos entender a qué se refiere. En simple, en resumidas cuentas, es que en vez de estar el Terminal 2 puesto paralelo frente al borde, lo que se hace entre la Plaza Sotomayor y la Plaza Victoria, digamos, todo ese largo, es engordar el espigón y echarlo hacia adelante, que eso encarece porque es más profundo, al punto tal que los dos buques quedan perpendiculares. Por favor, eso no es algo menor, porque es muy distinto enfrentarse en una ciudad con la proa de un buque entrando, casi poético y extraño, surrealista, a ver el murallón de un buque a todo lo largo, más sus containers, más sus cosas, y que más encima prohíba la relación con el resto de la ciudad, de la bahía, el borde, etcétera. Es muy distinto. Por lo tanto, ahí tenemos una solución, por ejemplo, hecha por los altos expertos académicos de la región, en el cual el dique flotante se queda con todos sus empleos, los lancheros se pueden reubicar, porque tienen un pequeño con todo su empleo, y principalmente el borde costero, la antigua costanera, el malecón de Valparaíso, se puede recuperar. Y ese es un gran motor económico que, independiente, mientras tengamos la ley Valparaíso o la ley de tributación justa portuaria que estamos exigiendo, porque es una cosa de dignidad básica para regiones, podríamos tener un gran despegue económico sin necesidad de tener ni un peso del puerto como está la cosa ahora. Gracias, alcalde. Concuerdo plenamente con lo que dice mi colega y estoy de acuerdo porque realmente el T2, así como lo están diseñando ellos, es sonar absolutamente nuestro puerto, absolutamente. Y las mitigaciones son puro humo. Eso, es que no son mitigaciones, son compensaciones. Entonces seguimos con él. Acuérdense que estamos en puntos varios, no nos desordenemos. Sigo con el punto varios, perdón. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que acá hay un tema que es... muy complejo porque siempre se ha querido llevar la conversación, distraer comunicacionalmente el tema de que esto es una oposición al desarrollo portuario. Eso no es así. Hablamos sobre las mitigaciones que debieran ser sobre el diseño, en su mejora, o en el desplazamiento, que es por la ubicación. Porque en ese caso, el estudio de impacto patrimonial que hizo Juan Luis Izaza, el experto colombiano, aseguró que el impacto del Terminal 2 es Valparaíso. Justamente es alto, permanente, irreversible y que no se puede mitigar, inmitigable. ¿Qué significa eso? Es que es prácticamente cancerígeno, ¿ya? Es cancerígeno para la ciudad, para la salud colectiva de la ciudad. Eso significa eso. Y así todo sigue en la compensación. Entonces, ¿por qué pongo este punto, alcalde, y el punto en el cual yo no puedo quedarme callado? Porque yo estoy acá, llegué desde activista por este tipo de temas, acá a estar en esta mesa en la cual se debaten los grandes temas de la ciudad. Porque el tratamiento que se le da a la ciudad al poner un proyecto con impacto fuerte, destrucción, digamos, ¿no?, alto, permanente, irreversible, no mitigable, es exactamente como si estuviéramos como una violación pagada. O sea, nos están tratando a la ciudad del Paraíso como una prostituta, a quien una persona puede desarrollar las más aberrantes prácticas sexuales y a cambio de dinero. De partir de una actitud bastante machista, por eso el último proyecto de los modos de pensar la ciudad antes, donde primero se licitaba y se concesionaba y luego venía la evaluación ambiental. Es absurdo, pues. Tenemos a la ministra de Transporte, Gloria Hood, por todos los lados haciendo una defensa corporativa del proyecto. Sí, es verdad. Eso va a eso realmente incide, coapta las decisiones técnicas que un funcionario pueda tener.
Si una ministra con un peso político encima orientando la decisión. Eso no puede ser. Y finalmente recordar dos puntos técnicos de este proyecto, que es que todos los porteños sabemos que tal cual como está presentado no tiene aguas abrigadas, porque no. Todos sabemos que de Bellavista hacia allá el mar se sale, no hay protección del dique. Por lo tanto, un proyecto de muy poca eficiencia portuaria, pensando exclusivamente en el tema portuario, y tiene un cero problema por los accesos, porque el Terminal 1 ganó por un dictamen de la Corte Suprema que tenía preferencia de los accesos por el mismo acuerdo entre ellos y la empresa portuaria de la época. Cierto. Y por otro lado tiene el BTP, que es nuestra joya y queremos defender para que los cruceros vuelvan al paraíso. Entonces, díganme, ¿cómo van a entrar ese millón de camiones que va a mover el millón de TEUs en funcionamiento este terminal portuario? Esa es la pregunta del tema 2, alcalde. Muchas gracias. También a quienes están viendo en la cámara, qué bueno que me lo recordó, porque esto es realmente importante que se sepa. Y dejo invitado, ¿hay algún punto de esto? No. ¿Sí? Ya. Y terminar que mi comisión de mañana tiene dos puntos, uno exclusivo de ascensores y otro de, vamos a ver qué pasa con las patentes en algunos lugares patrimoniales de Valparaíso, porque no, Cinsano, Bar Inglés y en la serie deben tener algún tipo de vista preferencial dada su condición patrimonial. Ah, y también vamos a ver lo de la pileta de la Plaza Aníbal Pinto. Gracias, alcalde. Gracias. Yo lo que les propongo lo siguiente. Propongo que se forme una comisión mixta, ¿les parece? Desarrollo urbano y patrimonio, para poder analizar. Bueno, ya Daniel nos hizo una revisión general sobre la adenda segunda que realizó Teceval, pero sería bueno procesar de manera más detallada lo que se respondió por parte de la empresa. Propongo que se pueda formar entre ambos concejales una comisión mixta donde el único punto en tabla sea precisamente el análisis de todo lo que se ha dicho acá. ¿Les parece? Me parece muy de acuerdo, alcalde, ya. Porque esto es sumamente relevante para el futuro de Valparaíso. Todo como está pensado, como Teceval, es como no se debe hacer. Exactamente. No se debe hacer por ningún motivo. Muy breve, Claudio, por favor, porque lo voy a tomar como punto vario tuyo. No, efectivamente, le voy a proponer como punto vario, pero como está relacionado con el tema, lo voy a plantear ahora, si me lo permite, sí, alcalde. Si lo permite, Lucho, Eugenio, no hay ningún problema. O sea, ¿Qué? ¿Está permitido? Ya, Luis, okay, Soto es un caballero. Sí, no, sí. No. Oye, alcalde, lo van a retar. Para hacerlo más efectivo y rápido el tema, el día 4 de abril del 2018 el gobierno regional conforma una comisión de borde costero. En su título dice: aprueba modificaciones y texto refundido del reglamento interno de funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Valparaíso. Iniciativa que podría ser interesante, pero cuando uno empieza a analizar la composición de esta comisión, la verdad es que voy a leer los integrantes de la comisión. Intendente regional, gobernador de la provincia de Valparaíso, gobernador de la provincia de San Antonio, gobernador de la provincia de Petorca, secretario regional ministerial, son varios, desarrollo social, vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte, bienes nacionales, energía, medio ambiente, economía, fomento y turismo, jefa de división, planificación y desarrollo del gobierno regional, un representante de la respectiva zona naval, gobernadora marítima de Valparaíso, gobernadora marítima de San Antonio, director regional del Servicio Nacional de Turismo, director regional del Servicio Nacional de Pesca, director regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, director zonal de pesca y cuatro representantes del Consejo Regional elegidos entre sus miembros. Esa es la comisión. No aparece el municipio en nada, no estamos representados, y sobre todo en ese tipo de sesión de intendencia es súper importante y no estamos ni siquiera representados. Y inclusive, y, ojo, se los mencioné. Por favor, concejal, dice: además, se podrá invitar en forma a formar parte de esta comisión en calidad de miembros no titulares los alcaldes de las comunas de Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Algarrobo, Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La Ligua, Isla de Pascua y Juan Fernández. Además, cuatro representantes de la universidad, y ahí nombran varios integrantes que son invitados y no titulares. Yo la entiendo, verdad es que una comisión de este calibre deja mucho que desear
en la conformación de lo que podría ser una propuesta del borde costero cuando no están involucradas las comunas que realmente sufren las consecuencias de lo que es, por ejemplo, un desarrollo portuario. Si vemos las compensaciones que vienen por parte de la adenda, la segunda adenda presentada por la empresa Teceval, evidentemente cuando hablan de un plan maestro del borde costero, esta comisión está hecha para eso y en definitivamente, nuevamente, y como siempre se da, la opinión de Valparaíso y de su comuna no está presente. Por tanto, alcalde, no sé, yo quiero solicitarle una nota al señor intendente y que en definitiva, o bien abra esta comisión realmente a la participación concreta de la municipalidad, o la verdad es que esta comisión no va a servir absolutamente de nada, porque si vemos la composición de esta, en definitivamente es como dar la orden para abajo y todos van a funcionar en la misma idea. Gracias, señor. Sobre eso en particular, dos comentarios. Yo creo que a nosotros nos invitaron, pero no en calidad de miembro permanente, no titular, no estamos como titular. Exactamente. Pero además no solamente tiene que ver con la participación de la la municipalidad. Yo creo que también hay un problema vinculado a que también la comunidad en general no está representada en esa instancia. Podemos hacer, yo estoy de acuerdo con la nota a la que hace referencia Claudio, respecto a considerar una mayor presencia del municipio de Valparaíso en la comisión. Primera cuestión. A mí, en segundo lugar, ¿qué es lo que más me preocupa? Me preocupa, como ustedes muy bien saben, la resolución de calificación ambiental se otorga por la comisión de Seremis más el intendente. Esa es una instancia que está creada por la ley en el marco del sistema de evaluación ambiental. Por eso yo creo que es muy atingente el comentario que hace Daniel en cuanto a las declaraciones que ha dado la ministra, que es la otra instancia administrativa que existe, no que es el comité de ministros, que apareció, por ejemplo, a propósito de la aprobación de de Dominga, de Pascualama. Claro, entonces tenemos una decisión que tiene que ser tomada en atención a un conjunto antecedente y no simplemente a una visión, por muy legítima que pueda ser. Entonces, lo que a mí no me queda claro de esta comisión regional es cuál es su relación con la otra, con la que existe dentro del sistema de impacto ambiental, del sistema de evaluación ambiental. Es una comisión que la reemplaza, es preparatoria para algo. Yo pienso que hay una claro, es un tema bien delicado, yo pienso, porque además se van a emitir opiniones en esa comisión respecto a proyectos de estas características. Y esas opiniones tienen que darse dentro del sistema de evaluación ambiental. Si no, al final el sistema de evaluación ambiental es un chaya, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, yo lo que propongo es lo siguiente. Yo lo que propongo es que, para poder avanzar en los puntos varios, que ojalá de aquí al próximo Consejo Municipal pueda haber sesionado la comisión mixta de los concejales Reyes y Morales, que nos puedan hacer un desagregado respecto a la respuesta a la adenda, que podamos también tener claro cuál es el alcance de la comisión, de tal manera de poder ver cómo, como cuerpo municipal, actuamos frente a esta Alcalde, situación. ¿Podría ser tripartita? ¿Medio ambiente también está metido en esto? Hagamos una tripartita. ¿Ya? Muchas gracias, porque estoy de acuerdo absolutamente. ¿Me parece, concejal Barraza? Gracias. Está difícil cómo meter régimen interno acá, pero podemos hacer un esfuerzo. No, pero no se burle la opinión de la concejal Cáceres. Hagamos una comisión tripartita. No ponga palabras, alcalde, es que yo no he dicho. Oye, no necesito que me estén defendiendo. Yo te entiendo perfectamente lo que quisiste decir. No ponga palabras. Barraza, ¿ya? ¿Ah? Pero baja el dedito. No ponga palabra en mi boca, baje, cierto, baje. Que no he dicho. ¿Ah? Por favor. Y sigamos con lo que estamos diciendo, ¿ya? Seguimos entonces avanzando. Muy bien, hecho el punto. Luis bien. Abelardo Soto. ¿No es Abelardo? Oh. Alberto. No. Alejandro. Alejandro. ¿Está? Alejandro. Te van a retar. Ya, pues, ya estamos ya en la cueca. Bueno, primero dos acotaciones. Totalmente de acuerdo, Daniel, con esta cosa de las compensaciones. Creo que Valparaíso merece algo más. Y obviamente lo de Claudio, creo que a esta altura y en los términos que se desarrolla el desarrollo local y lo que queremos nosotros de los procesos de descentralización, esta es una medida de verdad que va en contra. O sea, el municipio tiene que ser un actor primordial en esa mesa o en esa comisión regional. Paso a mi segundo punto, este comentario, porque es un tema tremendamente relevante de ciudad, que si no puedo imaginarme de eso. Y concuerdo con lo que dice el presidente, es que debiéramos trabajar en la comisión,
sobre la base de una presentación con los fundamentos necesarios para abordar este tema. Mi punto vario va básicamente en lo siguiente. A través de las redes sociales, Twitter y la comunidad del sector de la calle Simpson, Avenida Argentina, comunidad escolar, Escuela 250, sector turístico, tenemos el Liceo de la Igualdad, tenemos el Club de Moto, hay una cantidad de actividades sociales importantes. Los vehículos se estacionan sobre la vereda. Okay. Tenemos problemas con nuestras personas que son discapacitadas, hemos tenido accidentes, a nuestros adultos mayores. Quiero pedir, alcalde, dos cosas. Velas primero la posibilidad de fiscalizar a esos vehículos que se instalan sobre las veredas y ocupan la vía de que está destinado para los transeúntes. Y lo segundo, de poder ver la factibilidad de levantar un proyecto que tome una medida de solución, como si colocaran estas protecciones en los pasos de cebra, a lo mejor, como ese sector tiene una particularidad que es tránsito bastante intenso de la comunidad escolar, podamos buscar algunas maneras, protecciones que proteja a los discapacitados, a los adultos mayores y a la comunidad escolar. Lo vamos a hacer, Luis. Yo creo que Simpson es uno de los lugares donde efectivamente más parte se pasa en el eje de la Avenida Argentina. De todas maneras, la solución pasa por lo que usted señala como segundo lugar, buscar una forma de intervención en cuanto a medidas de tránsito que permita darle seguridad a todos los que transitan ahí. Vamos a oficiar a la Dirección de Tránsito y a Administración Municipal para que vea el tema. Listo, concejal. Era una idea. Vamos con el punto vario. Ya. Punto varios del concejal Yuri Zúñiga. Alcalde, tengo una solicitud de Orlando Medina Aguilera.